Estaba probando a ver si, estaba probando que, a ver si que salía. No te cojan el plano, ¿eh? No, no, estaba probando a ver si salía. Ahí te voy a quedar. No, no, él tiene aquí provisión. Oh, ¿y tú eres el VIP o qué? ¿Es el VIP? El VIP, ¿no? Si no saluda a nadie. Mira, dice que salió, lo primero que hizo cuando subió fue venir a ver conmigo, se subió aquí, me dio cuatro lametones y se volvió a bajar. Ay, que me mío. Eso es agüita, ¿eh? Tiene una energía, tío. Y la madre, niño pequeño. La tengo porque la madre se me murió después de París. Pregúntale a mi cuñado, la madre era lo más sano, lo más noble. Pero es que una gallorra, tío. La mía, mi padre la llevaba para el monte a caminar o a cazar, o en caso de mi lado. ¿Tan Suárez salió un viaje? No, la mente la puerta. No, la puerta no había. Pues la tiene en los pies, está volcado en una huerta. Claro, ¿eh? Aldo, enseña la foto de Fran Suárez. La tiene David. 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 La foto de Fran Suárez, enséñasela a pie. Con Capi. ¿Lo viste? Eso no quedó ni payaso del coño. El alerón viejo y los retrovisores viejos. Vamos a darle espacio a vivir a muchacho. ¿Estás en tu casa? No, ¿estás emprestado su hijo? Casa de mi suegro. Te voy a decir, él también. Yo también estoy emprestado. Ni 14 años ni nada, venga, dale ahí. Sí, una vez le da un tubo, ya me da. A mí no le gusta el sexo de ahora. Ya soy padre. Sí, pero... Me iba a comprar la cometa marina. Antes estaba este sentadito ahí en la sopa tranquilo y el otro colgado. Pero es que ni le toca, no le llega a tocar. Y se quedaba así un rato. Oh, pero más que sea. Saludos, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la sintonía de Fórmula Motor. Aquí estamos en la Repsol de Palo Blanco para llevarle lo que va a ser el segundo tramo de la jornada para nosotros, el cuarto tramo de la 39 edición del Rally Orbe Came Norte Trofeo Sicar. Preparado, listo el equipo técnico ya para durante aproximadamente una horita y media volver a estar con todos ustedes llevándole la información de lo que genere el cuarto tramo cronometrado, el TC Plus de este rally, que el que lo gane en el día de hoy va a tener unos puntos extra cara a la clasificación final del campeonato. A partir de las 2:30 estaba previsto que arrancara el tramo, lleva 10 minutitos de retraso el rally, con lo cual a las 12:40, en 5 minutitos, arrancaremos y veremos ya información en ese plano que estamos viendo ahí de los compañeros que están justo ahora en ese cruce de Las Molinas. Ahí está el compañero Alberto Rodríguez, cámara en mano, preparado ya para llevar la información, como el compañero Adai, que está en este segundo toma en esta zona donde antes teníamos el incidente justo en el patio de mi casa. Bueno, pues todo está
preparado, la técnica funcionando, los compañeros ya han cargado las pilas para seguir viviendo la emoción de este arranque del Campeonato Regional de Canarias de Rallys de Asfalto, donde se ha vivido ya tres tramos cronometrados en la mañana de hoy. El rally comenzó un poquito trabado en el primer tramo de la mañana, el tramo de Palo Blanco, el tramo que estamos viendo ahí en pantalla. Luego ya la normalidad volvió al tramo donde presumíamos que podía tener mayor incidencia, que fue el tramo cronometrado número 2, el denominado concretamente Cueva del Viento, Las Cucharitas, Las Crucitas en La Guancha, y el tercer tramo cronometrado, que fue concretamente el tramo de Villa de San Juan de la Rambla, que sí que tuvo que ser neutralizado ese tramo cronometrado para prácticamente la mitad de los participantes. Eso fue la primera sección del rally, donde recuerden que Miguel Suárez ha entrado como líder al primer parque de trabajo, al primer agrupamiento, acumulando 22 minutos, 55 segundos y dos décimas, donde la segunda posición es para el piloto revelación del rally, para John Cerny, que está a 3 segundos. La tercera posición es para Javier Afonso y para Samuel Martín, que están a 1.076. Cuarto es Sergio Fuentes y Ariday Bonilla a 1.148. La quinta posición es para Manolo Mesa, que está a 1.242. Y hasta la sexta plaza se fue Enrique Cruz Merced a dos pinchazos que tuvo en el último tramo, el tramo de San Juan de la Rambla. Un pinchazo, cambió cubierta y volvió a pinchar Enrique Cruz, con lo cual, bueno, pues el piloto del Copy Sport tuvo que llegar hasta la Villa de la Orotava, hasta el parque de trabajo, con ese neumático trasero derecho, bueno, pues prácticamente en llanta, para llegar, como digo, al parque de trabajo. Eso ha sido un poco, bueno, pues la parte buena del rally, en que se han podido disputar dos tramos y medio aproximadamente de lo que el rally tenía previsto en esta primera sección. La triste noticia es que muchos se han quedado por el camino, y una lista importante ya en estos primeros tres tramos de la mañana, bueno, por las noticias que conocemos de la mano de los ralejos con el deporte. Se quedó el 28 de Jonay Hernández por salida de carretera, el 201 de Armando Pérez dentro de la regularidad también se quedó en el primer tramo con avería. Se quedó el 19 de Benito Martín y Jorge Garcés con un toque en la carrocería del Peugeot 208 BRC en el tramo 1. Se quedó Aitami Cruz y Daniel Arencibia con el Peugeot 106 con avería en el tramo 1. Se quedó el 71 de Ladio Díaz y Zulaima Farray con el Renault Clio en el tramo 1 con avería mecánica. El 66 de Raico Ramos y de José Antonio García con el Citroën Saxo también se quedaban en el tramo 1. Enrique de la Cruz y Cristian de la Cruz se quedaban con avería en el tramo 1. José Vicente Martín y Francisco Fumero con el Renault Megane también tenían una pequeña salida de carretera en el primer tramo de la mañana. El 50 de Cristian Doni y Laura Hernández con el Citroën Saxo se quedaba también en el tramo 1 con avería. El 30 de Oscar Doni y Sebensui Chinea con el Citroën C2 tenían una salida de carretera en el tramo 1. El 79 de José Manuel Llanos y Bernardo García se quedaban con una salida de carretera en el segundo tramo, el de Cueva del Viento, Las Crucitas, La Guancha. El 74 de Ramón Romero y de Domingo Espósito con el 205 se quedaban con avería mecánica también en ese tramo, como lo hacía el 63 de Fabián Concepción, a Irán Cámara con el Citroën AX. También en el segundo tramo se quedaba el 77 de Néstor Domínguez y Luis Serna con el Peugeot 206. El 98 de Santiago Jonás Pérez y de Benito Sacramento se quedaban con avería mecánica también en ese segundo tramo, al igual que el equipo de Rentacar Molina, José Alexis Molina, Chiqui Molina, se quedaban con avería mecánica en el enlace del segundo tramo, y también se quedaba fuera Jonathan Morales y Ray Hernández con una avería en ese segundo tramo, como Juan Vicente Doni y Pedro Ruiz con el Peugeot 309, también se quedaban en el segundo tramo cronometrado. El tercer tramo se cobraba las bajas del 45 de Francisco Hernández con el Opel Kadett GSI con avería, el 44 de Josep Beltrán y de Geray Rodríguez con el Citroën Saxo con avería mecánica, el 31 de Francisco Franquet y Christopher Gel con avería mecánica en el tercer tramo, el 39 de Pablo Dorta y de Roberto León con avería mecánica en el tercer tramo, y también se quedaba en ese tramo, bueno, pues el piloto de Antonio Suárez Bautista, ya lo habíamos comentado, Fran Suárez y Néstor Gómez con el Ford Fiesta R5, que se quedaban con una salida de carretera. Grandísima ya la lista de abandono de participantes que no han podido, bueno, pues terminar la primera sección del rally en el día de hoy. La segunda sección ha comenzado, como digo, hace, bueno, pues escasamente un minutito para que arranque ya el tramo cronometrado número 4, el TC Plus, el del camino de Chasna, La Piñera, Los Ralejos, que, como digo, a las 12:40 tiene previsto que el primer vehículo tome la partida en la zona de Barranco de Segundo, en camino de Chasna, en el municipio de la Villa de la Orotava, para recorrer los 11 kilómetros 440
40 metros y llegar hasta el municipio de Los Ralejos, hasta la zona de La Piñera, donde está ubicada la meta y el control stop de este tramo cronometrado. Vamos a ver cómo van saliendo las cosas, ahora ya con mayor temperatura en el asfalto. Si antes teníamos humedades, ahora podemos tener sobrecalentamiento en el asfalto de los tramos cronometrados, y también hay que tener muchísima suerte. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Pues todo va a ser una incógnita, aunque ya conocemos, o los pilotos conocen, el estado del piso y conocen los tramos cronometrados. Hay que tener muchísimo cuidado y no jugar a carta equivocada lo que ocurra en estos tres tramos cronometrados, el cuarto, el quinto y el sexto, antes de volver de nuevo a la Villa de la Orotava. ¿Qué ocurrirá con Enrique Cruz? ¿Será capaz de entrar en el podio en el piloto lagunero? Bueno, pues lo veremos en el desarrollo de estos tres tramos cronometrados. Le queda por delante, algún tiempo importante, prácticamente un minutito, de recuperar a estar en el puesto de Javi Afonso y entrar en el podium. ¿Qué ocurrirá con Miguel Suárez? ¿Seguirá apretando el piloto palmero con Eduardo González en el paquete del lado derecho para seguir manteniendo el ritmo que ha tenido hasta ahora y seguir liderando el rally? Lo veremos a partir de este tramo cronometrado. ¿Y qué pasará con Jens Ernie? Tres segunditos en prácticamente 35 kilómetros de recorrido cara al crono, y está ahí en la lucha, está ahí en no querer perder no perder comba con la cabeza del rally, el piloto checo, que desde luego de la mano de Hyundai Canarias no ha venido aquí de vacaciones, no ha venido aquí a pasárselo en grande y a coger sol, sino que ha venido aquí con esa unidad del Surai Impernia en régimen de alquiler del equipo de Hyundai Canarias para estar delante y marcar también un buen ritmo en todo y cada uno de los tramos cronometrados. Lo que ocurre a partir de ahora, aquí estamos para contárselo en directo en esa imagen que están viendo ustedes ahí ya, con Jonay preparado en la zona de control stop del primer tramo de esta segunda sección, el tramo de Palo Blanco. Ya también estaremos con imágenes de los compañeros que están moviendo, el compañero Giovanni que se está moviendo en el resto de los tramos cronometrados. Para ello está por aquí ya nuestro compañero que ha cargado las pilas también, Víctor Verano, que está ya preparado, y nuestro compañero David en la parte técnica para que todo esto llegue a buen puerto. Aparece ahí el coche cero ya en el control stop, en esa zona, ahí está nuestro compañero Jonay, ya tenemos coche cero en línea de meta, esto significa que esto está a punto de comenzar, Jonay. Pues sí, la verdad que sí, estábamos hablando con uno de los comisarios ahora que se encuentra aquí con nosotros en el control stop y nos decía que Enrique ya estaba dentro del trazado, así que de momento tendremos seguramente, calculo entre 3-4 coches pueden haber ya dentro del trazado en este tramo de la Orotava. Pues Viti, comienza la actividad de nuevo, estamos ya con la vista puesta en la pantalla del ordenador para vivir de nuevo el desenlace que tenga los 11 kilómetros, 440 metros de este cuarto tramo cronometrado, la segunda pasada por el tramo de Camino de Chasna, la Orotava, La Piñera, Los Ralejos. Pues sí, ya tenemos ya los tres primeros vehículos de la cabeza de la lista de inscritos ya en estos 11,44 kilómetros de la segunda pasada del Camino de Chasna, La Orotava, La Piñera, Los Realejos, en este TC Plus. Este ha sido el TC Plus elegido por la organización, por la escudería Daute Realejos, para realizarse, para repartir esos puntos extra entre los aspirantes a la corona del título. Hoy, inaugurando temporada en el Campeonato de Canarias de Rally Asfalto, ya nos pasa Enrique Cruz por ese primer punto intermedio, 2.066, y ya nos pasa Miguel Suárez, siendo 1,5 segundos mejor, con un primer split de 2.051. Recuerden que estamos aquí con el trabajo de la Repsol de Palo Blanco, el amigo Alexis, que se ha desvivido para acogernos aquí en su casa. ¿Y de qué manera? Porque llegar a la Repsol, y el Alexis ha abierto totalmente su negocio, su casa, para que nos sintamos cómodos en el día de hoy. Y que estamos con esos patrocinadores que cada año y cada día ponen su granito de arena para que esto sea una realidad en este trabajo del equipo de Fórmula Motor, como el Chispazo Garaje, Big Racing Servicio, Los Ralejos con el deporte, la Repsol de Palo Blanco, Servicio Manolo Mesa, la escudería Daute Realejo, Calzado Celi, Servicio Junquito, Lin Gomera, Auto Nicolás Mesa, Euroneumático en Los Barros, en Los Realejos, Isaac Hernández, QSP, el amigo Isaac con su ingeniería, Transporte Febrigar, Autoescuela Chingero y Autoescuela Colón, GT3 Group, la serigrafía Santa Úrsula, Antonio Suárez Baute, hijo, Autorepuestos Nucho, con esas nuevas instalaciones en el Polígono San Jerónimo, en La Orotava, y New Mecafal, son nuestros patrocinadores y son los que, gracias a ellos,
podemos estar hoy llevándole esta prueba inaugural del Campeonato Regional de Canarias de Rallys de Asfalto. 12:44 de la mañana en la Comunidad Canaria, es decir, 4 minutos, casi 5 minutos ya para Enrique Cruz en el trazado. Viti, ¿cómo van las cosas en esos top intermedios que tenemos de la mano de VRM? Pues sí, de momento Enrique Cruz ya ha pasado por ese segundo punto intermedio, situado a los 7,3 kilómetros de este TC Plus. De momento Jan Cerny ya tiene también el piloto checo acompañado de Petr Černohorský ese primer punto intermedio en un 2.055, solamente 4 décimas peor que Miguel Suárez. Pues tiene que estar muy, muy, muy cerquita ya de esa zona donde está nuestro compañero cámara, Alberto Rodríguez, para llevarnos ya la imagen, la instantánea de lo que ocurra en esa parte final de la salida del barrio de Palo Blanco, que da acceso al cruce de las Molinas, porque tiene que estar en ese, justo el kilómetro 9, y ahí le tenemos. Ahí está Enrique Cruz volando en ese paso de peatones. Tenemos a Enrique Cruz intentando, bueno, pues no ponerse nervioso, no perder bomba y estar intentando arañarle segundos al crono para llegar al estar en el podium final de esta prueba inaugural del Campeonato Regional de Rally de Asfalto. Le hemos visto ya pasar por esa zona rapidísimo y tras él aparecerá el líder del rally, tras él aparecerá esa silueta roja del C3 del equipo de Sport You Canaria, de Sport and You Canaria, de la mano de Miguel Suárez, que será el siguiente en abordar ese cruce y a coger ya camino del descenso de la parte final de los últimos 2 kilómetros y medio hasta que le lleven a la línea de meta y a ese control stop de este tramo cronometrado. Luce el sol, brilla el astro rey aquí en el norte de la isla de Tenerife, y nosotros preparados para comentarle lo que ocurre. Y Jonay ahí que está inquieto, que está esperando a que escuche ya el sonido del Ford Fiesta de Enrique Cruz en la parte final de este tramo cronometrado. Preparados estamos ya a ver qué ocurre a partir de ahora. Tus ojos son los nuestros, Jonay, para vivir el control stop y la meta del cuarto tramo, el TC Plus del 39 Rally Orbe Cambio Norte, cuando está ya Miguel Suárez en el cruce de las Molina, intentando no perder combo también y llegar de nuevo con el liderato de la prueba después de 4 tramos cronometrados. Tus ojos son los nuestros, Jonay Díaz de Ara. Pues sí, la verdad que sí, Lolo, es una pena el doble pinchazo ese que sufría Enrique Cruz en el primer bucle, porque estaba muy bonita la lucha entre los tres, entre Miguelito, entre él y Jan Cerny, pero bueno, se ha descolgado, los rayos son así, o sea que vamos a ver si durante el campeonato sigue entre los tres, a ver quién se disputa ese campeonato de Canarias a final de 2023. Y ya tenemos a Enrique Cruz, que ha pasado línea de meta. Lolo, lo tenemos casi llegando aquí con el Ford Fiesta Arctico del equipo Copia Sport. A ver qué tal le ha ido a Enrique Cruz y a Jonay Mujica, que lo tenemos por aquí. A ver, ya nos llega el control de todo. Abrimos la puerta. Enrique, ¿qué tal? Vamos con algún problema, no sé de qué es. Vamos a intentar funcionar para estar un poco lógicamente, pero que la suerte. Seguramente algún problema acaecido de rodar con ese pinchazo tiene el Ford Fiesta del equipo de Copia Sport, esos nuevos looks, esa nueva decoración para Enrique Cruz, que ahí está esos problemillas que lleva y que no le permiten rodar al máximo como esto nos tiene acostumbrado el piloto del San Cristóbal de la Laguna. Ahí está, que incluso, bueno, pues pendiente todavía de que se le dé el carnet de ruta. Y ahora hay música para salir ya del trazado, cuando tenemos que escuchar ya de fondo la música celestial en esas laderas del municipio de Los Ralejos, Jonay, del líder del rally del Palmero, Miguel Suárez, y el C3 de Sport and You Canarias. Sí, lo tenemos aquí a Miguel Suárez. Vamos a ver qué tiempo ha marcado con respecto a Enrique Cruz. Estamos a la espera que nos llegue Jan Cerny. También tenemos a Miguelito Suárez, Edu González en este control. Esto. A ver qué tal. Miguel, ¿qué tal ahora? Bueno, un poco mejor que antes. Es verdad que ahora hace mucho más calor y la parte final subirá bastante, pero es normal. Bueno, gracias. Suerte, Miguel. Las palabras de Miguelito Suárez y de Eduardo González en el baquete del lado derecho. Tiempo en este tramo cronometrado, cuarto de la jornada. Miguel Suárez, 7:22.9. Enrique Cruz, justo 2 segundos peor, 7:24.9 para Enrique Cruz, después de esos problemas que ha comentado el piloto del equipo de Copia Sport. Cuando vemos a Manolo Mesa ya en el punto kilométrico 9 del tramo cronometrado, en el cruce de las Molinas, caminando ya hacia la parte baja del trazado. Recuerden, Miguel Suárez 7:22.9, Enrique Cruz 7:24.9. Y ya estamos viendo a Jan Cerny. Estaría Enrique a 1:46 estaría ahora Enrique de Miguel Suárez. Llega ahí el piloto revelación, el hombre de Hyundai Canarias, llega Jan Cerny. Lo tengo por aquí a Jan Cerny, vamos a ver qué tal le ha ido. 7:26, se deja 3,4. Jan, how are you adapting to the car in the Canary Islands?
Yeah, it's great to be here. The stages are great, and I just need to have a confidence with the car, with the setup, and find a little bit better setup. But yeah, quite good. Good luck. Pues bueno, Jan Cerny nos comentaba eso, ¿no? Que necesita un poco más de confianza en el setup del coche, siguen trabajando y que está encantado de estos nuevos tramos del rally. 7.26.3 para Jan Cerny y para Peter Chernowski, que se quedarían ahora mismo a 6.4 del líder de la prueba, que después de cuatro tramos sigue estando el entorchado de líder para Miguel Ángel Suárez y para Eduardo González, acumulando 30 minutos, 18 segundos, una décima, la segunda posición para Jan Cerny, que estaría a 6.4, y lo que ya hemos comentado, Enrique Cruz pierde dos segunditos más con Miguel Suárez y estaría a 1.46.0 del liderato de la prueba. La emoción sigue estando ahí, los tres puestos de cabeza van a ir luchándose con el paso de los vehículos. Ahora llega Manolo Mesa, le vemos ya en línea de meta, caminando hacia tus pies, Jonay. Sí, ya tenemos a Manolo Mesa, que estrena copiloto en esta temporada, como es Víctor Pérez. Se ha bajado Herida y Bonilla para subirse con Sergio Fuentes, y tenemos al equipo del Realejo, a Manolo Mesa, con Realejo, con el deporte, vamos a ver, y con Fe Motor en el capó, vamos a ver qué nos puede comentar el bueno de Manolo Mesa, que nos abre la puerta. Manolo, ¿qué tal ahora? Hombre, muy bien. Lo que les comuniqué antes, ¿no? La pérdida del tiempo en la primera pasada, cuando ahora hemos sido capaces de mejorar 19 segundos, ¿no? Eso lo único que muestra es que la primera perdimos a mayor de 15, que nos va a lastrar durante todo el rally, pero con la ilusión y la fe que tengo y la juventud, daremos hasta el último metro no levantaremos, vamos, a menos que Víctor me desconecte el coche y porque ya me ha dicho dos veces, relájate por ahí abajo, me está diciendo por el interior, y dice, eso no va a pasar. Buen día para todos, estamos contentos. Las palabras de Manolo Mesa, 7.43.8 su registro, 7.43.8 para el Suzuki Swift en Rally S de Manolo Mesa y de Víctor Pérez, el tinerfeño y el palmero, que acaban de arribar a esa línea de meta buscando nuevas y ya siluetas. Tengo a Javi Lolo por aquí. Venga, también rapidísimo el piloto de la Rotava. Llega por aquí el equipo de Percutran Motores Foro, vamos a ver qué tal ha ido a Javi. Javi, ¿qué tal esta segunda pasada por aquí? Bueno, bien, ¿no? Creo que ahora está mejor, pues está más calentito el asfalto y tal, pero creo que muy bien, ¿no? Como fue un ritmo más o menos. Bueno, vamos a ver cómo salió todo. Venga, suerte. El peor tiempo hasta ahora de los que han llegado es para Pedro Javier Afonso, 7.44.2, pero eso no les obvise para seguir siendo el tercer clasificado. Javi Afonso sigue siendo el tercer clasificado del rally después de cuatro tramos, a una diferencia con el líder de un minuto 28 segundos y nueve décimas. 1.28.9, se abre ya un hueco importante entre el líder Miguel Suárez y de Jan Cerny, que se va prácticamente a un minuto y medio con el tercer clasificado, Pedro Javier Afonso y Samuel Martín. Vamos, Jonay. Y ya tenemos al piloto de la parte del sur, concretamente en Wimar, tenemos a Sergio Fuentes por aquí. Sergio, ¿qué tal ahora? Bien. Me veo más cómodo. Y nada, a ver si nos da un tiempo de traspasar anterior, que es justo. Estoy luchando. Venga, suerte, Sergio. Cuatro mejor. Sergio Fuentes y Yariday Bonilla, 7.41.1, 7.41.1 para el dorsal número 6, para el coche número 6, la segunda unidad de Sport & You Canarias, que llega el Citroën C3 Rally 2 y que le pasa a ser el cuarto clasificado, o sigue manteniendo la cuarta plaza, está a 4 segundos y una décima de Pedro Javier Afonso, que es tercero, el piloto Wimarero. Sergio Fuentes, Yariday Bonilla, en este tramo ha hecho un registro de 7.41.1 y en su tiempo acumulado tiene ya 31.51.1, lo dicho, a 4.1 de la tercera plaza del último cajón de podium y a 1.33 del líder Miguel Ángel Suárez. La normalidad Viti prácticamente se ha hecho de nuevo una realidad aquí en este cuarto tramo cronometrado en cuanto a los tres primeros puestos de cabeza. Pues sí, la verdad que vemos a un Miguel Suárez que sigue sorprendiendo y sigue en esa línea ascendente, ¿no? Y bueno, también pues vamos viendo también, fruto de esos tramos inéditos, pues la mejora, la sustancial mejora en los cronos de los pilotos. Por ejemplo, el último ejemplo que tenemos, gracias a la gran facilidad, a las grandes herramientas que nos brinda VMRM Motor, pues es la mejora de casi 5 segundos de Sergio Fuentes con su respecto tiempo en la primera pasada. Ahí vemos al piloto local, el piloto de Febrigar. Nos llega Félix Brito con Cristina Fariña de copiloto. Vamos a ver qué nos puede decir el piloto del Ford Fiesta R5. Abrimos la puerta. Félix, ¿qué tal ahora? Mejor, pero no trompo, pero vamos, viene bailando. Tenemos que tener mucho cuidado porque algo raro para ahí.
Pero bueno, vamos a ver si escapamos y seguimos, y si no se han dado vuelta y se vayan. Porque la verdad es que para aguantarlo pues, me cuesta, y vamos un poquito asustados. Porque es que llevamos en la curva derecha, vamos rápido para frenar el coche hasta por mirarse. Y así que algo raro ahí por ahí. Venga, suerte, Félix. El tiempo de Félix Brito en este tramo cronometrado es 8:21.5 cuando llega el pequeño de la saga de los Cruz, llega Fernando Cruz. Sí, lo tenemos por aquí, el primero de los Rally 4, que va a correr este año dentro de la Foranju. Vamos a ver qué nos puede comentar Fernando Cruz, a ver si Félix Brito nos abandona en el control esto, para ver las declaraciones de Fernando Cruz en esta segunda pasada por el tramo de la Orotava. Vamos a ver que nos llegue Fernando Cruz hasta nuestra altura, lo tenemos por aquí, a ver qué nos puede decir. Fernando, ¿qué tal? Ya estamos siguiendo el ritmo, hemos seguido un poquito de ritmo ahora, pero mejor aún en este tramo, no creo que ya empezó hace tiempo, pues, digamos que bueno, y nada, seguir dando ritmo en los competidores, más o menos tramo. Suerte, Fernando. El tiempo de Fernando Cruz, que tenemos ya también en pantalla, 7:58.4. Comienza a relajarse un poquito más la cosa. En cuanto a los tiempos, como hemos visto a Javi ya en el top intermedio, en ese punto kilométrico 9 del trazado, la segunda de las unidades del Copia Sport, camino también de la línea de meta. Pendiente estamos de que lleguen todos y cada uno de los participantes. Ojalá el desarrollo de este tramo tenga ya la normalidad absoluta y que no se pare y que todos lleguen a la línea de meta, bueno, pues con absoluta normalidad. Iñaki Saiz de la Masa Escobar, también ya en el tramo. Llega la segunda unidad de Copia Sport, Lolo, perdona que te interrumpa, porque nos llega Javito Afonso con su copiloto Alejandro. Vamos a ver qué tal les ha ido. Javito. Espérate, a ver. Javito, ¿qué tal ha ido? Bien, creo que vamos un poco mejor, un poco más cómodo, no sé cuánto bajamos. Bueno, poco a poco, porque vamos a empezar, ¿no? Venga, suerte. 8:15.0 el tiempo invertido por Javi Afonso y por Alejandro Rodríguez con el Ford Fiesta Rally 4, 8:15.0 en este tramo cronometrado. Mientras, información que nos llega a través de VMRM, asignado profesionalmente un tiempo de neutralización en el tramo cronometrado 3 de 9:59.1, el tiempo que se le va a asignar a los vehículos que se vieron neutralizados en el tramo de San Juan de la Rambla, tercer tramo de la jornada en la mañana de hoy. Ahí estaba Javito mejorando también, pues prácticamente 8 segundos y medio el tiempo de la primera pasada, y aquello de ir cogiendo ya un poquito más de confianza y sintiéndose más cómodo le hace bajar el tiempo a la mayoría de los pilotos Vidi, y eso significa que la gente, bueno, pues está ya disfrutando del rally después de la tensión y de todo lo vivido en las primeras pasadas de los tramos, ahora ya con un poco más de confianza. Pues sí, sobre todo en el caso de Javito, ¿no? Mejora 8 segundos y medio, y nos comentaba sobre todo en la jornada de ayer, en la jornada de presentación del equipo Copia Sport, que claro, viniendo del mundo del ACM, pues lo que más le costaba en adaptación al Rally 4 y en concreto a un vehículo, pues eran las inercias, ¿no? Llega Raquel a este control esto, a ver qué nos puede decir. Raquel, ¿qué tal? Pues ahora con el asfalto calentito mucho mejor, la verdad. Ahora sí pude aprender en este tramo, no estaba ya tan nerviosa y contenta, la verdad. Venga, suerte. Gracias. Pendiente estamos de que aparezca en pantalla el tiempo de Raquel, ahí lo tenemos ya, 8:41.8, con Mario Quintero en el baquet del lado derecho, maestro de muchos pilotos, Mario Quintero, ahora asesorando a Raquel en la segunda de las unidades del Ford Fiesta Rally 4 del equipo del Copia Sport, cuando aparece Iñaki Saiz de la Masa Escobar. Sí, lo tenemos por aquí, a ver si el Rory ya está entregando el carnet de ruta a Mario Quintero para que nos llegue hasta nuestra altura Mitsubishi Lancer de Iñaki Saiz de la Masa, a ver qué tal, a ver qué tal ha ido esta segunda pasada por este tramo. Nos llega por aquí. Iñaki, ¿qué tal ha ido? Bien, bien, mucho mejor que esta mañana. Más cómodo, disfrutando el tramo, disfrutando el rally, sorprendido por cómo se está... los tiempos y demás, y nada, rodando, yo creo que al final del día espero que tengamos una buena posición, estar en meta, es el objetivo. Será que sí, suerte. Gracias. Ahí estaba Iñaki Saiz de la Masa y nuestro compañero Jonay, que impone el cuerpo de Jonay ahí en la línea de meta, ¿eh? La altura impone y que tiene que prácticamente ponerse de rodillas para entrar en el cubículo del Mitsubishi. Aparece ahora ya Ulises Junior, Ulises Senior, los colores de Katy Flor que están llegando a la línea de meta en ese nuevo look, del verde pasó al rojo, se le maduró el Mitsubishi Lancer Evo 6 al bueno de Ulises Lorenzo. Pues la verdad que sí, carrera que pasa, pues va a madurar cada vez más, vamos a ver qué tal le ha ido. Ulises, ¿qué tal ahí? Bien, bien. Pues fue bien.
todo bien. Disfrutando, disfrutando. Creo que un poquito mejor que antes, ¿no? Vamos a ver. El asfalto más caliente que mejor, ¿no? Bueno, tiene su... Si la goma también que está bien para la planea mucho, ¿no? O sea que... Bueno, pero vamos bien, vamos, estamos bien. ¿Eh? El copiloto es el que va. Venga, suerte. Ahí vemos cómo abandona la línea de control stop Ulises Lorenzo, ya pues también habitual en la cita norteña, también pues como bien comentabas en ese cambio de colores, cambio de aires para el equipo de Cátiz. Ignacio Iñaki Sáez de la Masa, 8046, y el último que llegaba, Ulises Lorenzo Junior y Senior, 8235. Son los dos últimos vehículos que han arribado a línea de meta buscando ya nuevo punto informativo u otro vehículo que tiene que terminar ya el trabajo en el cuarto tramo, en el TC Plus, por el día de hoy, donde en este TC Plus los puntos extra cara a la clasificación se los lleva Miguelito Suárez, que ha marcado el mejor registro con ese 7229. Enrique Cruz, 7249. Jan Cerny, 7263. Son los tres mejores tiempo de este cuarto tramo de la jornada, Jonay. Sí, la verdad que sí, estamos a la espera a ver si nos llega siguiente los participantes, y bueno, esperemos a lo que comenté antes, ¿no? Que haya esa lucha dentro también de las copas, tanto en la trofeo N3 como en la Copa 1600, como también por el liderazgo del rally. Vamos a ver si se lo lleva Miguelito, si se lo lleva Jan Sergi. Enrique ya está bastante lejos, así que, bueno, vamos a ver cómo acaba, hasta el rabo todo toro, así que vamos a ver qué se lleva este primer rally del Campeonato de Canarias. Y bueno, empezar ya con un buen resultado y esperemos que Enrique pueda acabar y coja algún puntito para que no se descuelgue demasiado del campeonato. Y ya te digo, lo que tengo a Israel Marrero por aquí con el SEA GTR 600. A ver qué tal les ha ido. Israel, ¿qué tal ahora? Ahora mucho mejor. La verdad es que venimos disfrutando. Después del tercer tramo que tuvimos en mi casa, ahora todo está en su sitio y veníamos disfrutando, la verdad. Venga, suerte. Venga, ahí está el hombre del SEA 600 GTR que se hace un hueco dentro del habitáculo para poder llegar a la línea de meta con Santiago Morales en el baquet del lado derecho. De esos tan estrechitos, 8-21-0 para el vehículo número 18, para Israel Marrero y para Santiago Morales, que están ahí en esa línea de control. Si Jonay en el otro coche tienes que agacharte, en este prácticamente tienes que ponerte de cuclilla, ¿no? No, y de rodillas prácticamente por el suelo, porque madre mía, todo ha pegado al suelo, es que es como una barqueta, como una CM, así que ya lo vemos en la subida, ¿no? Que está dentro de esa categoría y bueno, hay que agacharse un poquito también, ¿no? Vamos buscando ya nuevo protagonista en esa línea de meta, llegó el coche de Israel Marrero, tendría que llegar ahora Félix David Alonso, el Halcón del Norte, ese Citroën Saxo que anda como, bueno, pues como... prácticamente no le queda más nada por delante y que le hemos visto ya en el tramo intermedio, en el punto kilométrico 9 del trazado, y que camina ya por la zona de Placeres, por la parte de los Castañeros, para llegar a esa zona donde está nuestro compañero Jonay y ver el tiempo. Fue el primer perjudicado del rally en el arranque en la mañana de hoy, después del incidente de Benito Martín, y ahora seguramente Félix, bueno, pues querrá quitarse la espinita que le tuvo, bueno, pues que levantar el pie en el trazado, y me da que aquí hay algo de diferencia entre los vehículos, si están saliendo de dos en dos minutos o algo parecido, porque se está abriendo un hueco importante con ahí en la llegada de la partida de Israel y la llegada del siguiente de los participantes, de Félix David. Sí, ya lo estamos viendo cómo cruza la línea de meta, ya en breve lo tendremos por aquí, en el norte, a ver qué tal le ha ido, pero bueno, sí, supongo que a lo mejor habría esa diferencia de dos minutos por algún motivo. No sé si los habrá pedido él o no, pero parece que sí habían esos dos minutos. Vamos a ver qué nos dice Félix, porque lo tenemos por aquí. A ver qué nos comenta. Félix, ¿qué tal? Un poquito problema de freno, no tengo mucho freno. No sé si la gente no debe empezar a comer. No sé qué está pasando aquí. Bueno, a ver si estamos funcionando. Venga, suerte. Pues 8.24.6 para el Citroën Saxo VTS de Félix David Alonso y de Rubén Fumero, 8.24.6 en el tramo, mientras que vemos ya, bueno, pues primeras bajas también en el cuarto tramo. Viti, el vehículo número 47 aparece ya como que ha abandonado. Pues sí, tenemos también el vehículo número 22, como bien comentabas, pues detenido pues justo en la zona intermedia, ¿no? Unos metros escasos después de ese primer split. Tenemos a Moisés León y a Borja Pérez, según nuestro sistema de GPS fabuloso de VMRM Motor, pues detenido en esas inmediaciones del tramo. Y de momento tenemos a solamente tres vehículos en marcha, como son 21, 23 y 24. Me da la razón eso de que se está saliendo de dos en dos minutos para que se reagrupe el rally después
de lo vivido en la primera sección, y el hombre de calzados, el Moisés, que se queda en el trazado, por lo menos está parado momentáneamente Moisés León con el 22 pegado en los laterales de ese Renault Clio Cup en este tramo cronometrado. Vamos a seguir viviéndolo, vamos a seguir viviendo la información que genera el arranque del Campeonato Regional de Canarias de Rally de Asfalto. 1:05 en la Comunidad Canaria, en riguroso directo a través de la radio, a través del streaming de televisión, el equipo de Fórmula Motor. Hoy no está capitaneado por el director, por nuestro compañero Ian Montgomery, que está en tierras peninsulares, concretamente en Lorca, en esa segunda cita del Supercampeonato de España. Hoy estamos aquí nosotros haciendo nuestro primer trabajo dentro del equipo de Fórmula Motor. Un placer, bueno, pues de la manera que estamos trabajando, con la comodidad que estamos trabajando y la acogida que he tenido por parte del resto de los integrantes de este grupo, que aquí soy el becario, el último que acaba de entrar, intentando, bueno, pues acoplarme también con los distintos compañeros que están aquí llevando toda la información, con David, que está llevando la parte técnica fenomenal en el día de hoy, con Viti Verano, con Jonay Díaz de Ara, que está en el control de todo, con Alberto Rodríguez, que está en la curva del punto kilométrico 9 del tramo en La Molina, y con Adai Espósito, que está llevando la imagen en la zona de la parte final de este tramo, y como no, con Giovanni González, que es nuestra cámara itinerante y que se está moviendo para luego tener imágenes también ya de los siguientes tramos cronometrados. Todos ellos componen el día de hoy lo que se llama Fórmula Motor. Nuevo vehículo que aparece, Jonay esperándole, y el que ya arriba es Oliver Negrín. Sí, nos llega el Renault Clio Cup por aquí, el número 21, como tú bien decías, de Oliver Negrín. Vamos a ver qué tal les ha ido, nos abre la puerta. Oliver, ¿qué tal ahora? Bien, mejor. Ahora podemos decir el trapo completo, está bastante sucio, la verdad, pero bien divertido y hace calor, la verdad. Pero bueno, uno menos. Venga, mucha suerte. Gracias. Oliver Negrín, Esther Hernández con el Renault Clio 9012, el registro que acaba de ser el vehículo número 21 en este tramo cronometrado, único tramo que tiene actividad ahora en el desarrollo del rally. El siguiente de los tramos será dentro de 31 minutitos, porque a las 13:37 arrancará el siguiente tramo cronometrado, es decir, la segunda pasada por Icó de los Vinos, Garachico, El Tanque, tramo nuevo, tramo que no se había corrido en la mañana de hoy y que tiene de todo para ser un verdadero tramo de Rally Viti. Este tramo que arranca prácticamente en las raíces del Drago de Icó de los Vinos y termina en la zona de las cruces, una vez que se ha hecho el descenso del tramo que habitualmente se hace en ascenso, el tramo del Tanque. Muchísimo trabajo el que van a tener los pilotos en recorrer este tramo cronometrado, que tiene 12 kilómetros, 200 metros, es decir, el tramo más largo del rally. Pues sí, la verdad que comenzamos con esa mítica, ¿no?, zona de la subida del Drago, ¿no?, extensas y largas paellas, ¿no?, para irnos a una de las zonas claves también del rally, como es esa zona entre Genovés y San Juan del Reparo, ¿no?, esa zona de ya que separa un poco Icó de los Vinos con el Tanque, que es una zona con se destaca por tener muchos cambios de ritmo, ser bastante ratonera, teniendo en cuenta, ¿no?, la geografía del terreno y un y poco salvando, de... y salvando los miles de bordillos que hay, porque están todos aceras en esa zona. Efectivamente, es una zona también, aparte de como comentamos así, con esos aspectos de ritmo, ¿no?, de muchos cambios de ritmo, pues también con ese hándicap, ¿no?, que es una zona muy urbana, es una carretera pues casi que de como la que vemos en nuestro plano del compañero Alberto, ¿no?, con bastante urbanizada, con sus aceras, muchos domicilios, así que es una zona muy delicada en ese aspecto. Y si les parece poco la subida, tenemos el descenso, vertiginoso descenso desde el mirador hasta la zona de las cruces en el Tanque, la habitual prueba de montaña o el habitual tramo de rally, que en esta ocasión se hace en descenso. Si ya viene, bueno, pues con buen ritmo a partir de ahí para abajo, échale hilo a la gometa para pararlo en la línea final de este tramo cronometrado, el más largo del rally, que tiene 12 kilómetros 20 metros. Llega el nuevo vehículo, estamos buscándolo a lo lejos, Jonay, en ese tramo de Palo Blanco, en la zona de La Piñera. Pues de momento no, sí que no nos aparece ninguno de los participantes, no sé si ha habido algún parón más grande de los dos minutos que comentábamos antes, pero de momento ya te digo, no divisamos a lo lejos ningún participante, así que de momento estamos a la espera de que nos llegue el siguiente protagonista. El salto que tiene es el de Moisés, que no llega el piloto de Calzado Celi, y el siguiente en llegar será el piloto gran canario Miguel Ángel Quintino, la representación gran canaria en el día de hoy con el 23 pegado a las puertas de ese renovado look del BMW M3. Pues sí, vamos a ver que nos llegue el piloto gran canario Miguel Ángel Quintino por aquí, que es ese hombre está enamorado del Rally Orbeca Menorte, y también, como no, lo vemos bastante también por la isla de La Palma, es un enamorado de la isla bonita, así que es habitual ver a Quintino
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, haciendo tanto rally como montaña, así que es tiene un amor por ese deporte increíble y ya lo vemos, así que ya nos llega por aquí en el área argentino, que lo tenemos llegando hasta nuestro punto de control, esto, el BMW M3 E30, lo tenemos por aquí, a ver qué nos puede comentar el piloto de Gran Canario. Quintino, ¿qué tal ahora? Mira, pues la verdad que bastante mejor, ya, bastante mejor que antes. Más confianza, porque adoptamos esto con tanta casa y que confianza a razón de que vas pasando. Y bien, contento, el tiempo está perfecto y la verdad que disfrutando mucho y nada, seguir dando tramos, que es importante para terminar la carrera el día de hoy. Gracias, ¿eh? Venga, suerte. Ahí estaban las palabras de Miguel Ángel Quintino. Jonay, no entendiste lo de Quintino. Dice, aquí con tantas casas, con tanta gente, este es capaz que se para, se toma el cortadito y sigue para abajo. Y es que yo conozco a Quintino. Es un hombre muy de campo. 8.49.9 fue su registro. Sí, sí, la verdad que sí. Recuerdo el año pasado, me parece que era el Rally Sprint Cielo de La Palma. Me acuerdo de verlo por ahí, por los bares, y me decía, es que venir a La Palma es comer bien. Y estaba siempre buscando dónde echarse algo a la boca, ¿no? O sea, que Quintino, como tú bien comentas, es un hombre de campo y un hombre muy dado, y la verdad que siempre que hablamos con él nos trata súper bien, así que nada que decir más de Miguel Ángel Quintino. Tú imagínate, si es hombre de campo, que ya podía haberse hecho otra foto cuando estaba entrenando en el rally, ¿sabes dónde se la hizo? En el cartel donde pone Camino de Llana. Sí, sí, esa foto es que yo creo que ruló por WhatsApp, por Facebook, yo creo que eso en toda Canarias ya saben dónde está Camino de Llana, ¿eh? Pues ahí está Quintino que se va, y ahora los que tienen que llegar a línea de meta son los hermanos de Vera y Peraza, es decir, Néstor Julián y Yaiza Vera. Néstor y Yaiza con el BMW Compact, que están ya en la línea de meta y que caminan eso, aproximadamente 150 metros hacia la zona de control stop. Humito blanco visto por el escape del Compact, eso significa que hay un poquito de aceite en la mezcla de la combustión. Pues la verdad que sí, vamos a ver qué nos puede comentar Néstor Vera, que lo tenemos por aquí, el número 24, BMW Compact, a ver qué nos puede comentar. Néstor, ¿qué tal ahora? Está mejor ya, no sabemos por dónde vamos, y nada, aprovechar que está listado, y ha quedado bastante, la verdad. Venga, suerte. Sí, es bastante, y sobre todo para nosotros, porque es muy difícil de meter este coche por los tramos tan estrechos, pero hay que adaptarse a todo, son rally, y hacer lo que venimos, a disfrutar. Venga, mucha suerte. Ok, gracias. 8.34.8, el tiempo de Néstor Vera y de Yaiza Vera, 8.34.8 para ese BMW Compact número 24, de 2 en 2 minutos tomando la partida los vehículos, así que el siguiente que tiene que aparecer es esa estela verde, la que va a dejar Cristo Jesús Padilla y Goretti Martín, el piloto del Cruzadito Sport, que será el siguiente en abordar la línea de meta. Ya ha pasado por el punto del kilómetro 9 del trazado de los 11 kilómetros, 400 metros que tiene el tramo, y se va ya hacia esa parte baja de la línea de meta, 13 horas 12 minutos en la Comunidad Canaria. Seguimos adelante viviendo la primera cita del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto, el Campeonato de Canarias de Rallys que se ha arrancado aquí en el norte de la isla de Tenerife en el día de hoy con motivo de este 39 Rally Orbe Came Norte, de la mano de la escudería Dauter Alejo, con Celestino Díaz y con todo su equipo de trabajo, que se han echado el resto en esta novedosa actividad que tiene la carretera en el día de hoy. Todo es nuevo, todo ha sido un cambio radical el que se le ha dado al Rally Norte. Ya lo tenían previsto, pero aquello de la pandemia, aquello de no poder actuar con la libertad que tenían, bueno, pues han tenido que esperar hasta esta edición del año 2023 para el equipo de la escudería Daute para hacer un cambio en el Utromo. Y que además, me adelanto a las noticias, se está preparando una gorda cara a la 40 edición del Rally Urbe Came Norte. La del próximo año va a ser una edición muy especial. La fue las Bodas de Plata, la 25 edición, y la escudería Daute está trabajando en que sea también muy especial la edición número 40. Ahí va el hombre de Cruzadito Sport, la estela verde en el asfalto del tramo de Palo Blanco. Pues sí, ya estamos a la espera que nos llegue el segundo de los BMW M3E30 que tenemos en la lista de inscritos. Nos llega el segundo, que es Cristo Padilla. Vamos a ver qué nos puede comentar con Goretti en el paquete derecho. Vamos a ver cuáles fueron sus impresiones en esta segunda pasada por aquí, si fue mejor o peor que antes. Vamos a ver, lo escuchamos a Cristo. ¿Qué tal, Cristo? Bueno, ahora bastante, bastante mejor. Más caliente el asfalto, la verdad que agarra mejor. Y bueno, uno menos, uno más, como se mire. Suerte, Cristo. Gracias. Ahí está el tiempo de Cristo también ya en pantalla, funcionando perfectamente la informática de la mano de VMRM, del amigo Víctor, con el trabajo fenomenal y el registro último que acaba de entrar, el coche en meta y en control estoy, tiempo que aparece en pantalla, 8.44.2 para el bueno de Cristo Goretti, Goretti Cristo, ese tándem que lleva muchísimos años a bordo del BMW M3
E30. Ahí van a abandonar ya el control stop después de haber recorrido el cuarto tramo. Camino hasta el quinto tramo de inmediato para tomar la partida en ese quinto tramo, que a las 13:37 está previsto que arranque el Deicó de los Vinos Garachico, el tanque, el tramo de 12 kilómetros, 20 metros, que como digo, será el siguiente en disputa a partir de las prácticamente 2 menos 20 de la tarde, cuando arranque el primero de los tramos. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Pues todo sigue estando en el aire. ¿Qué ocurre? Que Miguel Suárez sigue marcando la pauta, pues seguirá respetuosamente llevando la primera plaza en este arranque del campeonato de Canarias de rally de la temporada. ¿Qué pasará con Jens Erny? 6-0-4, todavía quedan dos tramos ratoneros, queda el tramo de Icod y queda el tramo de San Juan de la Rambla, son 6 segundos, ¿llegará Jens Erny a ser el vencedor y tendremos que inscribir un nombre extranjero por primera vez en el palmarés del rally Palma Canaria Norte? Todo ello se verá, Orbecame Norte, todo ello se verá, como digo, en las horas de la tarde, mediodía tarde de hoy, las horas de sobremesa, en el desarrollo de todo y cada uno de los tramos cronometrados. Nuevo vehículo que llega a esa zona, ahí llega el piloto de Autos Valiente y el piloto de Taller Elcano, ahí llega Manasé y Sebensú y Valiente a ese top intermedio. Desde luego, el norte es el norte, hay verde hasta debajo de las piedras y es que queda patente en la imagen que nos está llevando nuestro compañero Alberto Rodríguez en ese punto kilométrico número 9 del tramo, a la zona de Las Molinas, una vez que se sale del barrio de Palo Blanco, justo como bien comentaba antes, en la trasera de esas casas que están viendo ustedes, se encuentra el campo de fútbol, el instituto, los colegios, todo ese centro neurálgico del centro de salud, está también en esa zona, como digo, de Palo Blanco, el barrio de la parte alta del municipio de Los Realejos. Pues sí. ¿Se me oye? ¿Una, dos? David está probando cosas. ¿Hola? Ahí. Hola. Aprovechamos, aprovechamos para saludar a los chicos, a la gente que nos está viendo en las distintas redes sociales, en este caso en el Facebook. Saludamos a Octavio, que nos dice, vamos equipo, un saludo, seguimos. Abel Iborra nos saluda desde Alicante, desde el Muro de Alcoy. Adrián Balmori pregunta qué rally es el Rally Orbecame Norte, la primera prueba del Campeonato de Canarias de rallies de asfalto. Aprendiz Guarde nos habla desde Pontevedra, nos manda un saludo. Octavio nos vuelve a decir que nos vemos con la guardia, con la seguridad. Lo importante es la seguridad en los rallies, vital importancia para poder practicar este deporte. El concejal de deporte de Los Realejos, José Benito Débora, nos dice, buenas equipazos, felicidades por el magnífico programa, el rally en directo, gracias a ti por hacer esto realidad. Mari Carmen Luis nos manda un saludo desde Fania, Daniel Ramírez, David, diga que esa gente en las vallas, por favor dígale que se quiten de ahí y hablamos con Jonay. Te interrumpo porque nos llega Manasés Llanes con el Honda Civic, ese control de todo, a ver qué tal. Manasés, ¿qué tal ha ido? Bien. Ya, mejor que antes, o por lo menos más cómodo que antes. La verdad que se está corriendo bastante hoy, porque estamos engañando, porque parece que son más lentos, pero venimos todo el rato muy fuerte. Y nada, ya, vamos a seguir a ver. Venga, suerte. Gracias. Este es otro de los pilotos de aquel eslogan que yo marqué hace tiempo, el hijo de gato caza ratones, y este hijo de gato porque este, su padre Pepe Elcano, bueno, pues cuánto nos hizo disfrutar en la época dorada de los SEA 124, Sebensú iba en el baquet del lado derecho, otro hombre que ha estado muy vinculado al automovilismo, y Banansé, bueno, pues ha sido un hombre que lleva la gasolina en las venas desde prácticamente, bueno, pues con pañales ya tenía la gasolina. Nuestro compañero David Báez, es la voz que ustedes escuchaban antes de que entrara Jonay con Banansé, es el realizador y productor de lo que estamos haciendo aquí en la Repsol de Palo Blanco, y que está el hombre disfrutando también el día de hoy con las felicitaciones y con los mensajes que nos llegan. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta Pontevedra. Madre mía, casi no salimos de la península ibérica. Bueno, cuando empiezan a llegar de Cuba y de Venezuela. Nos dice Aaron Baez, buenas chicos, mucha suerte con el día, saludos para el equipo. Roberto nos dice, le aplaude al rally que está haciendo Miguel Suárez. Juan de Retra nos saluda desde Ubrique. Yeraimas de Cruz nos dice felicidades, buen trabajo. Fíjate qué rápido que recorrimos la península de punta a punta. Estábamos en Pontevedra y estuvimos en Cádiz, ya es decir. Y en Alicante. Qué rápido, en Alicante, madre mía. La magia, trabajo de la magia. Nos dice Omillano Rodríguez Cruz. Saludos desde Andorra, ya no salimos de la península, ya estamos en la linde ya. Mi madre, yo conozco un amigo mío que se fue a tomar un café allá arriba. Andorra. Para no pagar impuestos. Enhorabuena, nos dice Omillano Cruz, como decía antes.
Víctor Vera disfruta el rally, no pudo ir al rally, dice no se puede ir, pero gracias a ustedes, como si estuviéramos, muchas gracias, son un equipazo, muchas gracias a ti por estar acompañándonos aquí, muy buena la transmisión, felicidades de Cantabria, Santander, me dice Mercedes Díaz Díaz, mientras vemos a Samuel Díaz, si no me equivoco, pasar por ese cruce. Cerny no viene a pasear, ojo que puede dar una sorpresa, esto no ha terminado, vamos, nos dice Octavio de la Cochera, el amigo Octavio, el fan número uno de Fórmula Motor, Poli de León, forma parte del equipo y nos dice aquí seguimos pegados al PC, hola, buena salud desde Ourense, nos dice Ángel Firvida González, Jesús Yeray Oliva Martín nos dice espero pongáis el tramo del Tanga y felicidades por la retransmisión, saludos de San Isidro. Sí, Jesús, vamos a estar en la zona intermedia entre lo que viene siendo la parte de Genovés para que puedan disfrutar de unas enlazadas que ya el amigo Giovanni ha preparado. Tamara Trujillo nos dice, ¿se sabe algo de Moisés, el de Calzado Celi? Pues sí, era uno de los vehículos que está justamente en este TC4, pues detenido. El Aralog nos lo da como detenido, el vehículo número 22. Está sobre la zona, justo por encima de la Ferruja, en un poquito más, unos metros más allá del primer punto intermedio, sobre los 4 kilómetros, 4 con algo. Bueno, pues ahí está ese pequeño problemillo para Moisés, que no pasa nada, que simplemente ha habido un pequeño problema técnico y es lo que no le permite seguir en la línea del rally. La verdad es que da gusto, es la 1:00 p.m, comenzamos a las 8:30 con los mensajes que nos están llegando, parece que arrancamos ahora mismo. Nos han recargado de nuevo de moral para seguir aquí hasta que el cuerpo aguante. Claro que sí, Poli de León dice que trabajando también para la cuarta Copa Tenerife Turbo Club, que estará presente el próximo 22 en la subida Tejeda. Permíteme hacer una broma a mi amigo Poli de León. En el norte se dice ordenador, en Garafo se dice PC. Imagínate cómo ha subido la gente de Garafo, ¿eh? Oye, los interrumpo porque nos llega nuevo participante, nos llega Samuel Díaz con el Citroën Saxo. Samuel, ¿qué tal ahora? Para mejor, no pudimos disfrutar, la verdad, que estamos limpios. Pudimos poder decir problemas, sin cambio he pensado en nada, no como antes, que tuvimos que trabajar de la roja y demás. La verdad que bien disfrutando, no hay que no al respecto, pero la verdad que nos estamos divirtiendo mucho. Fuerte a seguir. Uno de los culpables de la Copa 1600, los relejos con el deporte, Samuel Luis, y el lado derecho el otro culpable, Eduardo Guín, 8:27:08 para ellos en este tramo cronometrado, la segunda pasada por el tramo de Palo Blanco, el denominado tramo Camino de Chasna, la Hurtaba, la Piñera, los relejos, el TC Plus del 39 Rally Orbe Came Norte. Vamos con más amigos que nos están felicitando, David, y es que da gusto trabajar cuando la gente recibe de esa manera el trabajo que tú haces. Desde la subida a Patones Real nos habla Borja Machado, que está escuchando al grande de Lolo. David, enfoca, un abrazo, equipazo. Nos saluda también Borja Machado Pérez y desde la isla de La Palma. Nos saluda también Francisco José Ventura. También un clásico en esto de las retransmisiones. Desde el Rally Sprint de Arucas nos saluda David Santana, que ya ha terminado el Rally Sprint de Arucas, que pronto daremos la clasificación y que David Santana acaba de llegar de esa prueba. Y dice Poli de León, a ver si coincidimos en alguna retransmisión, que tengo ganas de desengrasar la garganta. Al final, Fórmula Motor, entre la gente joven y la vieja leyenda, ¿va a ser esto un soltero contra casado o algo parecido? Nada, va a ser como los rallies, un rally leyenda. Lo que pasa es que la gente no entiende, no es uno se hace mayor, la ropa se hace vieja, pero uno sigue siendo joven todavía. Mil gracias por estar ahí, saludos de La Palma, nos dice Paraíso. Vale, David Santana nos confirma que no ha terminado, pero ya se fue, así que iremos comentando cómo va el Rally Sprint hasta ahora. Recuerda, envía tu mensaje por nuestro Facebook, forma parte del programa y disfruta de esta retransmisión, de este Rally Orbe Came Norte 2023, que ya han comenzado su segundo bucle y que disfrutaremos aquí en las redes de Fórmula Motor. El amigo Vicky. Y que ya tenemos nuevo participante porque nos llega David Benito con el pequeño Peugeot 106, número 33 en las puertas, lo tenemos por aquí. David, ¿qué tal ahora? Bien, mejor, hemos apretado, ahora hemos apretado más. ¿Que me he dejado algo? Bueno, puede ser, pero bien, el cruce hice la gilipollas, pero bueno, llegué colado y para poder mantenerlo, porque tira freno mano y entre largo. Pero bueno, disfrutando, acabar el rally, que es interesante, y coger los primeros puntos del año.
Venga, suerte, gracias. Pues vámonos hasta Gran Canaria para saber cómo está el Rally Sprint de Arucas, que se ha vivido su segunda edición en la jornada de ayer y en la jornada de hoy. El amigo Viti Verano, este también tiene apellido de gasolina, ese apellido de Verano, y lo veo cada segundo que va pasando aquí a mi lado, y es que, bueno, lo vive perfectamente. Viti, ¿cómo van las cosas o cómo terminaron las cosas en Gran Canaria, en la Isla Redonda, en el día de hoy? Pues a falta de un tramo más por celebrarse en el tramo de Bañaderos-Cardonal-Bañadero, después del quinto tramo cronómetro de Jayose Benítez y Patricia González con el Porsche GT3 Cup Rally 2010, quien lidera con puño de hierro a Irán Mejías en la búsqueda de sumar más kilómetros a bordo del Citroën C3N5 junto a José Agustín de la Torre. Es segundo a 47,5. Tercero es Manuel Hernández y David Betancourt, colocando una montura Rally 5 en el podio a 1:02,7. Cuarto es Eric Guerra y Claudia Lemes a 1:04,6. Y completándose top 5, José Juan García y Ainhoa Esteves con el Citroën Saxo a 1:23,2. Así están las cosas por Gran Canaria, falta de dos tramos en el segundo Rally Sprint que se está viviendo en el día de hoy por aquí, por Tenerife, 1:25, por Tenerife o por Canarias, donde usted nos esté sintonizando. Quedan 12 minutos para que arranque nuevo tramo cronometrado, será el tramo que no se ha disputado todavía, será el quinto tramo de la jornada, el tramo de Icod de los Vinos, el Carachico, el Tanque, que tiene dos pasadas, una a partir de las 13:37 y la siguiente pasada será a partir de las 17:41, tramo de rally donde los haya, tramo de velocidad de pura y dura, tramo de buenos trazadores para hacer un buen registro de cloro, no solo ya en la parte de salida, en la zona de las Canalitas, en la zona de Ginové, en la zona de San Juan del Reparo, sino también en el vertiginoso descenso del tramo del Tanque. Vamos con más participantes, Jonay Díaz de Ara. Cristian, ¿qué tal? Bueno, pues ahora un poquito mejor, ya solucionamos el tema de los frenos y hasta creo que estamos corriendo un poquito más. Sí. Suerte. Ahí estaba el último vehículo, el de Cristian del Castillo y Juan José del Castillo, con ese Citroën C2 GT, 8:55.9, tiempo que ven ustedes ahí impreso en la parte alta de esa pantalla, de la mano de VMRM, el amigo Víctor, que entró de lleno al automovilismo, que entró de lleno a la informática y que se ha quedado para ser uno de los, bueno, pues, hombres clave ahora mismo dentro de tener la información al momento en todo y cada una de las pruebas donde está VMRM. El Chispazo Garaje, uno de los patrocinadores que se incorpora a este equipo de Fórmula Motor aquí en Los Ralejos. El Chispazo Garaje, todo lo de electromecánica en ese taller que está justo en las instalaciones de la ITV, la nueva ITV que se abrirá dentro poco aquí en la zona de entre Los Ralejos, en la zona de San Benito y La Zamora. Ahí está el Chispazo Garaje. Seguimos adelante buscando más información, buscando más puntos. Recuerden que de dos en dos minutos están saliendo los vehículos en este tramo, el tramo que antes eran vehículos que se veían perjudicados por las incidencias del tramo y que la organización ha tenido bien alargarlo un poquito los minutos de salida, de dos en dos minutos, para que el rally se reagrupe cara a la finalización de la prueba. Ahí viene el equipo de Retobator llegando ya a ese cruce al punto al kilómetro 9 del desarrollo de la prueba y camina ya en el descenso. Vamos, Jonay. Nos llega otro de los Citroën C2, nos llega Kevin Pacheco, número 35 en la puerta. Kevin, segunda pasada por aquí, ¿qué tal ahí? Bueno, algo mejor. La zona estrecha un poco sucia, pero bueno, venimos arrastrando un problema con el cambio, pero bueno, vamos a intentar pasar las otras dos y hacernos al día. Venga, suerte. Gracias. Si usted se acaba de incorporar a esta sintonía de radio o esta señal de que le llega a través de streaming de televisión, aquí estamos, el equipo de Fórmula Motor. Arrancamos a las 8:30 de la mañana y aquí estaremos hasta que esto finalice desde la estación Resol en Palo Blanco, justo en una zona donde habitualmente el rally tiene su desarrollo. Hoy se ha variado, hay una nueva variante de este tramo, pero nosotros seguimos aquí con el amigo Alexis en la Repsol de Palo Blanco, donde le estamos llevando toda la información de la 39 edición del rally Orbe Came Norte, Trofeo SICAR, prueba inaugural del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto, que se han vivido ya los tres primeros tramos de la primera sección, dos tramos y medio, porque el tramo de San Juan de la Rambla tuvo que ser neutralizado. ¿Que cómo ha ido el rally? Los primeros compases eran para Enrique Cruz, que marcaba el mejor tiempo en el primer tramo. En el segundo tramo cronometrado, Miguel Suárez hacía el mejor registro y le robaba la cartera, aunque la diferencia seguía siendo muy corta. Y en el tercer tramo, el tramo de San Juan de la Rambla, Enrique Cruz sufría doble pinchazo y lo hacía descolgarse
ponerse prácticamente a dos minutos de la cabeza del rally. En cuanto a la participación foránea, pues Jean Cerny, el piloto que va a seguir el campeonato de Canarias de rally de asfalto con esa unidad hoy cedida por Suray en Pernia, bueno, pues va a estar hoy y a partir de ahora llegará su nueva unidad para el equipo de Hyundai Canarias. Ha sido la revelación del rally. ¿Por qué? Porque esto se llama llegar y besar el santo. Ahora mismo es segundo clasificado. Y tengo el retomado, ¿no? A 6-4 del líder y Pedro Javier Afonso, poquito a poco, poniendo piedrita en esa botella, va llegando a mantenerse en el tercer puesto. Pedro, ¿qué tal ahora? Con el asfalto un poquito más calentito, hemos disfrutado más, se nota el calor, es difícil, pero la verdad, va a salir un poquito cansado este tramo. La suerte. Ahí está el equipo de Retovator que acaba de llegar a la línea de meta, su registro, buen tiempo, 8.23, bueno, pues prácticamente a 5 segunditos del tiempo de Javi Afonso, ha llegado Pedro Javier Cabrera y Adán Méndez, y eso que donde hay que demostrarlo, lo ha demostrado, como es en este tramo cronometrado, el bueno del Retovator, Pedro Jesús Cabrera. 8.23 el tiempo que ha invertido en recorrer este tramo cronometrado, 13 horas 30 minutos en la Comunidad Canaria, en 7 minutitos se pondrá en marcha nuevo tramo cronometrado, vamos a ver lo que ocurre, no bajamos la guardia, seguimos con la información de esos, bueno, pues de esos tramos cronometrados y estamos ya con el alma en vilo a ver lo que ocurre en el quinto tramo cronometrado, quién va a vencer en el tramo, quién va a marcar el mejor registro, cuál va a ser la diferencia que se establezca en los tres primeros puestos de podium en este Rally Urbeca Menorte en su 39 edición. Vicente Bellos era el último que habíamos pasado por el cruce, que ahora mismo es el líder de la Copa 1600 Grupo 1. Tras él le sigue Pedro Jesús Cabrera y tras Pedro Adrián Chávez Iriome, que lideraba durante los dos primeros tramos de la mañana. Ha tenido algún problema en el tercero, sí. Y ya se coloca en la cuarta posición. Veremos cómo acaba eso. Son 6 los minutos que faltan para el siguiente de los tramos, que es el tramo de Ico de los Vinos, Garanchico, El Tanque. Ya tenemos imágenes del compañero Giovanni, que las vemos en pantalla, ese zigzag, esas bonitas enlazadas, que acaban una redonda de derecha. Además, esa imagen con la valla que tiene y los postes de color naranja o color fucsia que tiene al lado derecho, vamos, es que es inconfundible. Sí, ese sí, tramo sí. Cronometrado del que, como bien decíamos antes, puede haber mucho de por medio. ¿Por qué? Porque es un tramo más circuitero, es un tramo más rápido, es un tramo donde aquí no vale tanto la técnica, sino aquí vale el arroje y sobre todo ya en la parte final, el que más eso, que ustedes saben, que va entre el volante y el sillón. Bueno, pues el que más eso tenga puede ser el que marque la pauta. Coche cero ya en esa zona intermedia. Ahí vemos ya cómo se van hacia la zona del mirador del tanque. En esa zona intermedia, como digo, de este cuarto tramo cronometrado. Restan 5 minutitos para que Enrique Cruz tome la partida en este tramo. Quinto tramo de la jornada. Lo vamos a vivir apasionadamente como lo hemos hecho en el resto de la jornada. En el equipo de Fórmula Motor, todos y cada uno de los vehículos que han llegado a línea de meta en los tramos anteriores. Y es que el trabajo está siendo inconmensurable para todos los que componen este equipo de Fórmula Motor, con David Báez, que está aquí realizando, produciendo y encima locutando, para Víctor Verano, que está aquí viendo todo lo que la información va generando, para Jonay de Ara, que está en el control stop, para Alberto Rodríguez, que está dándonos el plano de la primera parte del tramo de Palo Blanco, para ese plano que veíamos anteriormente de Adai Espósito, y para Giovanni González, que tenía la cámara preparada ya para vivir lo que nos dé ese quinto tramo, el tramo de Ico de los Vinos, el tanque Garachico. Vamos a seguir viendo más imágenes, vamos a seguir comentando lo que ocurra con este pequeño paréntesis. A partir de prácticamente 5 o 6 coches volverá la normalidad ya de minuto en minuto al desarrollo de este tramo cronometrado, cuarto tramo TC Plus, denominado Camino de Chasna, La Orotava, La Piñera, Los Realejos. Pues sí, la verdad es que estamos pues bastante expectantes, ¿no? Una nueva primera pasada por una variante nueva. Si es verdad que estamos en un terreno un poco más conocido, si es verdad también. Para añadir que en el tanque pues no se hace en sentido descendente desde el año 2014, ¿no? Si no mal recuerdo, desde el Rally Isla de Tenerife. Y bueno, pues la verdad que un tramo yo creo que bastante diferente en algunas zonas a lo que hemos estado acostumbrados a ver de momento, sobre todo en Cueva del Viento y San Juan de la Mar. Mientras que vemos a Iriome González, el hombre del fútbol que se ha pasado al automovilismo y que hasta el segundo tramo era líder de la clase 1, problemas en el tramo de San Juan de la Rambla le hicieron caer 2 posiciones. Es tercero ahora en la Copa Los Realejos con el Deporte, la Copa 1600 con el patrocinio de Los Realejos con el Deporte. Antes nos daba la enhorabuena y nos agradecía el trabajo el concejal de deportes, don Benito Débora. Gracias, Benito, por lo que haces por el mundo del
deporte en general en el municipio de Realejo y como no también lo que haces por el mundo del motor, que te desvincula, que te vuelve, bueno, que pones todo lo que tienes, que deja el estar con la familia o el dedicar horas libres para estar vinculado de lleno a lo que el automovilismo nos tiene y el automovilismo nos lleva, y como no, gracias por lo que aporta este municipio de Los Realejos al mundo del deporte, con ese trabajo, bueno, pues para patrocinar la Copa 1600, para abrir las puertas del Ayuntamiento Realejero para la presentación, para el acto de presentación de la 39 edición del rally, para acoger ayer el rally en el parque cerrado, en los estacionamientos de la Finca Llano, para celebrar la ceremonia de salida en la Avenida de los Remedios y para luego en las horas de tarde de hoy volver a recibir de nuevo el rally. Todo un municipio vinculado de lleno con el automovilismo y, como no, con todo y cada uno de los deportes, ese patronato, esa concejalía de deportes que está a tope de trabajo con toda y cada una de las disciplinas. ¿Qué dicen los oyentes, David Baez? Pues 79 son los coches que quedan en los equipos que quedan en carrera, y vemos lo que va diciendo los distintos aficionados que se dan cita en este directo de Fórmula Motor. Nos dice Fanny Brito: saludos desde Hierro, mucho ánimo a Jorge Orsés y Benito Martín, a ver si se reenganchan ese problema que tenían esta mañana en la zona de las Llanadas. Nos dice también Rubén Vega: qué bonito se pone el Campeonato de Canarias, ojalá la rivalidad siga así hasta el último rally de la temporada. Un saludo, suerte a todos y gracias a la Fórmula Motor por la retransmisión. Gracias a ti por estar aquí siguiendo el rally con nosotros. Octavio de la Cochera, siempre fijo en nuestro directo, dice: ya el TC Plus se lo llevó Miguel Suárez, correcto, sí. Son 3 puntos adicionales para Miguel Suárez, 2 para Enrique Cruz, que ha sido el segundo mejor crono, y 3 para el checo de Hyundai Canarias, Jan Cerny. Nos dice Christopher Donis que hay un accidente en Palo Blanco y que probablemente haya que parar la carrera, así que nos llega esa información desde primera línea de carretera. Esperemos que no haya sucedido nada y que podamos seguir el rally con normalidad. Pues ya decíamos que el tramo de Palo Blanco iba a ser, entre comillas, el tramo más fácil, y si se cumple lo que está diciendo el oyente o el telespectador, bueno, pues tenemos de nuevo problemas en Palo Blanco. Hay un compás de tiempo en el que no hemos visto pasar vehículos por ese punto donde está nuestra cámara, en el kilómetro 9 del trazado, y que dice la información que te llega a través del GPS, Viti. Pues de momento tenemos sobre la viñeta de un vehículo detenido, hay otro vehículo detenido que es el vehículo número 40, que es el que puedo confirmar, el de Vicente Bello y Ricardo Fuentes. Lo veíamos pasar, eso sí, por el cruce, mientras vemos ahora a Gabri Mesa, y tenemos otro vehículo detenido justo en el mismo sitio que el 40, que puedo confirmar que es el vehículo número 42. El 40 y el 42, es decir, el de Vicente Bello y el 42, el 42 de Guillaume, pues se quedaría de aquí. Sería Jesús Galán y Raico Oliva con el Mazda RX-8. Sí, porque es el dorsal número 41. El 42 de Guillaume lo vimos pasar por la zona, será el 41, porque no me suena haber visto la silueta del Mazda RX-8 por esa zona. Esperemos que no sea nada, que esté todo bien. Son las incidencias del rally, para eso estamos aquí, para llevarle las buenas y las malas noticias que está dejando el desarrollo de esta prueba inaugural del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto, arrancando aquí en esta cita del 39 Rally Orbecame Norte bajo la batuta de la escudería Dauter Alejo, que preside Celestino Díaz y que estará en el día de hoy, bueno, pues con la cabeza en mil sitios a la vez para intentar que todo esto funcione perfectamente y para ver reflejado en la carretera el trabajo de cientos, de miles de horas en los despachos, en la oficina, en confeccionar el rutómetro, que todo eso en el día de hoy funcione perfectamente. Y como no, la dirección de carrera de la mano de Pablo Esteves, experimentado donde nos haya, y que será el que siempre toma las determinaciones más correctas. Quizás no sean las más acordes con todo el mundo, pero yo que conozco a Pablo desde hace muchísimo tiempo, sé que Pablo Esteves, cuando toma una determinación, siempre es imparcial, siempre está, bueno, pues con una balanza en la mano para que nadie se vea perjudicado. Conozco a Pablo Esteves, sé cómo actúa y sé que seguramente las determinaciones que tome no va a convencer al 100%, pero sí que va a convencer a muchísimas de los, bueno, pues de la gente, porque es difícil al 100% darles una respuesta que le pueda hacer, bueno, pues bien acertada para todos y cada uno de ellos, David. Pues sí, pedimos disculpas a los televidentes porque hemos especulado con que era el amigo Jesús Galán y Raico Oliva.
y nos acaban de confirmar que es el Corsa Huevo Rojo, que será el de Vicente Bello, el que ha tenido la salida de pista, así que ha sido del cruce sentido meta. O sea, ya ha pasado por las cámaras de Fórmula Motor y ha sido en esa zona de la mítica subida a Palo Blanco, en ese trozo donde ha tenido esa salida de pista. 2,5 kilómetros de ahí, desde ese punto que estamos viendo en pantalla, es donde está la línea de meta y el control stop. No sé si con ahí tenemos algún tipo de noticia en el control stop de que el tramo momentáneamente está parado con ese incidente que ha tenido Vicente Bello. Por ahí. No está nuestro compañero Jonay, o no nos escucha nuestro compañero Jonay. El vehículo de la incidencia es el vehículo número 40 de Vicente Bello, debutando con el Corsa B y que ha tenido ese pequeño incidente. ¿Alguna noticia de lo que ha ocurrido, Jonay? Pues de momento no está nada por aquí, pero visto lo visto, el tiempo que está tardando el siguiente de los participantes, pues tiene que ser algo molesto, porque si no ha llegado ninguno de los que venía detrás de Vicente Bello, pues imagino que será algo. A ver si puedo preguntar por aquí. Pues estaremos pendientes de esa noticia. Viti, ¿qué ocurre? ¿Qué sí? ¿Qué contamos? ¿Qué le llevamos a los telespectadores o a los oyentes de lo que va a pasar a partir de ahora? Dime, Jonay. Pues me comentan los comisarios aquí que va a salir la ambulancia y la grúa, así que esperemos que estén todos bien. Pues pequeño incidente, no pasa absolutamente nada, seguramente por motivos de seguridad se han activado los servicios médicos de la prueba, no pasa absolutamente nada, aunque se active la ambulancia no es que ocurra ningún tipo de incidencia grave, sino simplemente por prescripción médica para tener la mayor seguridad. Acabamos de ver exactamente la ambulancia por aquí, por esta zona, seguramente la han movido de uno de los puestos a través del recorrido alternativo, le hemos visto pasar ahora mismo por esta zona y no pasa absolutamente nada. Seguimos diciendo siempre lo mismo, en el automovilismo bien practicado nunca ocurre nada y teniendo las medidas de seguridad que se tienen, cada día son más y cada día es menor el riesgo de que sufra ningún tipo de incidencia en los trazados, Víctor. Pues sí, la verdad que también diversos estudios no van dando fruto a nuevos sistemas de seguridad y mejoras de los de antaño y comentando sobre el incidente que tenemos en carrera, pues creo, si mal no me estaba marcando nuestro GPS, que los vehículos están, a medida que van llegando, se van deteniendo hasta la zona del percance de Vicente Bello, más o menos unos metros más hacia abajo, donde tenemos a Alberto en esa zona del cruce de izquierda. Pues estaremos muy pendientes desde la zona de Palo Blanco hacia abajo, donde ha habido ese pequeño incidente, y estaremos muy pendientes, como digo, de lo que ocurra con todos y cada uno de los participantes a partir de ahora. De nuevo se activa el modo de emergencia para la dirección de carrera, para tomar determinación de lo que ocurra, mientras vemos en pantalla esa imagen del siguiente tramo cronometrado, el tramo de ICOD, el tanque Garachico, que será el siguiente tramo que a las 37 estaba previsto que arrancara, es decir, si todo va bien y sobre el horario previsto, esos 10 minutos de retraso, hace 5 minutos que Enrique Cruz tomó la partida, pues prácticamente pegado a las raíces del Drago Milenario de ICOD de los Vinos. Ahí arranca este tramo cronometrado que tiene la meta en Las Cruces, concretamente en el municipio de Garachico, en lo que es habitualmente la salida del tramo cronometrado. Ahí está, yo diciéndolo y Enrique Cruz ahí va camino de llegar a la parte intermedia de ese tramo en la carretera TF82. Enrique Cruz, vamos con la medida que tenemos ya del tramo. Pues hay quería interrumpir porque hemos visto primero a Miguel Suárez pasar antes que Enrique Cruz. O sea, veíamos cuando pinchábamos el plano, pues veíamos al piloto palmero pasar justo primero antes que Enrique. Veremos a ver qué es lo que reflejan los tiempos intermedios. De hecho, tenemos primeramente el de Miguel Suárez con un 2:30 y 2:1. Así que otra mala noticia para el equipo de Isaac Upiesport. De momento, por detrás sigue todo bajo normalidad. Ya tenemos a vehículos 3 y 4, en este caso ya Cherny por la zona de San Juan del Reparo y ya Manolo Mesa por ese primer punto intermedio en la zona de Genovés, y de momento estamos a la espera a ver qué ocurre con la atención al dato, porque si nos trasladamos a las imágenes que estamos viendo, es que Enrique Cruz ha llegado penalizado un minuto al control de la trazado del tramo de Palo Blanco. Seguramente le han hecho llegar un minuto de retraso y ha salido con posterioridad a Miguel Ángel Suárez en este tramo, cuando hemos visto ya a Jens Cerny pasar por este tramo cronometrado. Se le siguen acumulando los problemas para el equipo de Copiesport. Ahora hay un minuto de penalización.
podíamos contarlo así, para Enrique Cruz en el trazado, y estamos viendo una imagen de lo que pasó en el tercer tramo donde pinchaba Enrique Cruz, donde vemos la rueda trasera derecha, que no hay cubierta, no hay goma, va en llanta Enrique Cruz seguramente antes de que cambiara. Pues sí, efectivamente, vemos ya como en esa zona del plano del cruce, en el test 4 de Palo Blanco, pues vemos ya los coches con sus respectivas directrices de dirección de carrera de esa bandera roja, posible bandera roja por accidente Vicente Bello. Veíamos también esa foto de Enrique Cruz completamente en llanta, una de las peores características que puedes tener en un pinchazo, y vemos que ahora pues el ritmo sigue. De momento Enrique en este tramo del Tangue es 2 segundos con 2 exactamente más lento que Miguel Suárez, y a la espera del volador de Praga, a la espera de certifico y ratifico lo que he dicho, porque en este tramo cronometrado de Icó de los Vinos Garachico el Tangue, en el minuto 13.38 tomó la partida Miguel Suárez, y en el 13.39, un minuto más tarde, tomó la salida Enrique Cruz. Se variaron las posiciones de salida, con lo cual tiene un minuto de penalización Enrique Cruz en este tramo cronometrado, en el control horario del tramo cronometrado de Icó de los Vinos Garachico el Tangue. El resto han salido en su minuto, el coche 3 en el 13.40, el 4 en el 41, 5 en el 42, 6 en el 43, y hasta el coche número 8, el de Feli Brito y el de Cristina Fariña, que son los últimos que han salido en el minuto 13.44. Son los datos que están llegando de VMRM a través de su página web, la que lleva las directrices de la parte técnica en cuanto a los tiempos se refiere en el trazado. Dato importante de Enrique Cruz, que pierde un minuto de penalización en este tramo cronometrado. A las y 38 tomó la partida Miguelito Suárez, el líder del rally, y a las y 39 tomó la partida Enrique Cruz. Pues sí, también vemos ya en plano Pedro Fabián Cruz y Samuel Martín, muy tiralíneas hay que hacer en esta zona de San Juan del Reparo exactamente. Vemos, como también comentabas previamente Lolo, esas características vallas, esa zona más urbanizada, sí, que de la que hablábamos antes. Y bueno, pues ya tenemos split de Jan Czerny, es 2 segundos con 8 más lento que Miguel Suárez, y solamente 6 décimas más lento que Enrique Cruz. Mientras que Miguel Suárez ya está en la zona de Garachico, ya está en la meta y en el control stop, el piloto líder de la prueba, el piloto de Sport & You Canarias, Miguel Ángel Suárez y Eduardo González, 8.25.4, primer tiempo en este quinto tramo de la jornada. Miguel Suárez ahora acumula 38 minutos, 43 segundos, 5 décimas, y le van a mantener seguramente, si se cumplen las predicciones, en el liderato de la prueba cuando vemos a Sergio Fuentes con la seguridad de Canaria, ese Citroën C3 R5 en esa zona del kilómetro 6 de la TF82. Ahí está, bueno, pues el amigo Jonay, que nos tiene perfectamente, el amigo Giovanni, que nos tiene perfectamente con ese plano para saber cuál es la situación de ese vehículo. Y en cuanto a nuestros patrocinadores, pues ahí está Big Racing Servicio, el amigo Víctor, que como siempre apoyando el mundo del motor, y entra también en esta, a formar parte de los patrocinadores de este equipo de Fórmula Motor. Gracias, Víctor, por seguir apostando por este trabajo. Llega Enrique Cruz, pierde aquí 5 segundos y 9 décimas, ya no solo un minuto de penalización, sino que pierde prácticamente 6 segundos Enrique Cruz en el trazado. 8.31.3 para Enrique Cruz, 8.25.4 para Miguel Suárez. En la general, Miguel Suárez 38.43.5, Enrique Cruz 40.35.4, o lo que es lo mismo, ahorita llegaremos a los 2 minutos de diferencia, 1.51.9 pierde Enrique Cruz con Miguel Suárez, que no ha sido el mejor sábado de este mes de abril para Enrique Cruz, lo que se ha vivido en el día de hoy. Llega Jan Czerny, rápidamente tenemos su tiempo, 8.32 para Jan Czerny, a 4.8 del líder, y se mantiene en esa segunda posición abriendo hueco. Miguel Suárez ahora mismo está a 11.2, Miguel Suárez del piloto de Hyundai Canaria con el i20 Rally 2. Dime, Jonay. Pues nos confirma por aquí el propietario que está ya neutralizado el tramo. Que se ha neutralizado el tramo. Sí, nos lo acaba de confirmar el comisario que tenemos aquí en el control de todo, me acaba de decir el tramo neutralizado, así que supongo que ruta alternativa y el siguiente tramo. Tramo neutralizado, efectivamente, lo estamos viendo a través de la pantalla, tramo neutralizado, ha salido ya, bueno, pues destellando en letra roja para que lo veamos bien. Ese dato, tramo neutralizado, la segunda pasada por el tramo de Palo Blanco se neutraliza, ya lo decía anteriormente yo, era en teoría el tramo más fácil y se ha complicado también este tramo cronometrado. No van a seguir los vehículos, bueno, pues pasando por el tramo se tomará el recorrido alternativo para los vehículos a partir de la neutralización de este tramo cronometrado. Jonay, a tomarnos un poquito de agua, a descansar y a vivir ya, bueno, pues la última pasada por ese tramo, que será todavía ya en horas de tarde, concretamente a partir de las 16:44.
Sí, estaremos presentes en esa tercera pasada y última por este tramo de camino ya no a La Piñera, y la verdad que después nos moveremos al último, al San Juan de la Rambla, para felicitar a cada uno desde principio a fin por terminar el rally. Felicitaremos, como no, a los campeones, subcampeones y a los que han quedado terceros, así que nos veremos en la siguiente pasada y en la última en San Juan de la Rambla. Como me dijo hace un ratito un amigo por aquí, vete allí a mi casa, se va quitando un poquito escombro la entrada. Sí, no, hay que ir sacando carretillas para afuera. Vete ajuntando el trabajo. Bueno, pues nos quedamos ya de lleno en el siguiente tramo, en el tramo que tiene actividad, en el tramo que está marcando la pauta, el tramo que tiene ahora mismo información, Viti, y es el tramo de Icó de los Vinos, Garachico, el tanque, tramo más largo, 12 kilómetros de recorrido, y donde siguen siendo, bueno, pues las cosas de color de rosa para el piloto Palmero y el copiloto lanzaroteño Miguel Ángel Suárez y Eduardo González. Pues sí, la verdad que marcan bastante la diferencia en esta primera pasada por el tanque. 5 segundos que se adelantan sobre Jan Černý, Petr Nohoski. Ya son 11,2 segundos la ventaja que aumenta y que sigue increciendo para el piloto Palmero. Ya tenemos también último tiempo, como es el de Manuel Mesa, el de vehículo número 4, 8:47.9. Y tenemos ya el resto de vehículos, como son 5, 6, 8 y 10, ya por esa última zona del tanque y segundo punto intermedio. Bueno, pues se neutraliza el tramo de Palo Blanco, sigue el desarrollo del rally, siguen los vehículos ahora mismo ya en el tramo de ICOD, y el siguiente tramo cronometrado será el de Cueva del Viento, Las Crucitas, La Guancha, que arrancará a las 14:42. Nos queda todavía pues prácticamente una hora para que arranque el siguiente tramo cronometrado, el tramo 6, el que finaliza la segunda sección de este 39 Rally Orbeca Menorte Trofeo Sicar. Llega Pedro Javier Afonso, perdió también algo de tiempo Javi Afonso en este tramo cronometrado, 8:56.6, Manolo Mesa 8:47.9, son los dos últimos vehículos que han llegado, el 4 y el 5, a la línea de meta. Aquí hay que hilar fino, porque si no se te escapa el mundo, y es un poco lo que le ha pasado a Pedro Javier Afonso y a Samuel Martín, que han hecho 8:56.6, que bueno, pues le hacen perder algún tiempo en este trazado al bueno de Javier Afonso. Y atención al dato, porque si se cumplen las previsiones, Enrique Cruz pasa a ser ahora el tercero del rally. Sí, también a la espera un poco de Sergio Fuentes, ¿no? De que llegue también el piloto Wui Marrero, que es el que estaba un poco en esa lucha y más cerca al tercer cajón del podio. Lo que pasa, Viti, es que no está reflejado el minuto de penalización de Enrique aquí todavía, con lo cual no sería real esto, aunque sí, con 36 seguiría manteniendo la tercera plaza. Efectivamente. Vamos a ver lo que ocurre, porque son incidencias que poco a poco van registrándose y nosotros se las intentamos llevar a todos y cada uno de los oyentes que tenemos a través de la radio, o los espectadores que tenemos a través de esa imagen de televisión en streaming de lo que estamos viendo. Iñaki Saiz de la Masa Escobar es el siguiente vehículo que acaba de pasar ahora, larguísimo ahí en esa curva de derecha, el piloto de el Mitsubishi, cuando estamos buscando un nuevo vehículo, el trabajo ahí en esa línea en esa zona del tramo de Giovanni González, que es nuestro cámara itinerante en el día de hoy. Seguimos, David, con más información. El hombre que le sobran manos, realiza, produce y encima le sobra la boquita para locutar. Pues aquí tenemos imágenes del Rally de Lorca, del streaming de la Federación, que están ahora efectuando ese tramo cronometrado, ese sexto tramo de la jornada, y que tornaremos junto a las imágenes del tanque, variando la información de un rally y otro, para no aburrir a los televidentes entre pasada y pasada. Aquí vemos esos metros de salto al estilo Colin Kress, el mítico salto de Suecia. Y Víctor, buscamos información sobre cómo va actualmente el Rally de Lorca. Pues mientras que Viti va buscando cómo van las cosas en la segunda cita del Supercampeonato de España, llega Sergio Fuentes a la meta del tramo cronometrado de el Garachico del Tanque. Sergio Fuentes con Aridai Bonilla, 8:45.7, es cuarto clasificado con una diferencia de 1:53.3 con el líder, y lo ya he dicho, con el tiempo de Sergio Fuentes, Enrique Cruz, dentro de lo malo, se mete en el podio, ahora mismo es tercer clasificado. Hay una diferencia importante, está a 1:47 del segundo cajón de podio de Jan Černý, pero por lo menos, bueno, pues tiene una satisfacción el equipo de Copy Sport con el esfuerzo que se ha hecho, el estar ahora mismo ya en el último cajón de podio. Desde luego no es la posición que ellos querían ni que tenían en mente, pero por lo menos siguen en carrera y se meten en el podio. Vamos con más información, David. Santi García, piloto que está disputando el Rally de Lorca, lo vemos en imagen, ya disputando eso
esos últimos lances de tramo. Vemos también al amigo Israel Marrero pasar por esa zona de Genovés y vemos cómo se coloca en salida el vehículo número 36 de Alexander Semenov, que toma la partida en este TC6. Pues sí, otro de los pilotos rusos también encausados también en esta edición del Rally Tierras Altas de Lorca. Tenemos ya la clasificación por aquí en la mano, también decía uno de los pilotos rusos, porque tenemos también al campeón de Rusia de 2021, a Igor Bulantsev, peleando por esas plazas de top 10. Pues en el top 10 y en la clasificación de Lorca, pues nos vamos rápidamente a ello. Javi Pardo, sí señor, Javi Pardo y Adrián Pérez lideran la clasificación con una ventaja de 39 segundos sobre el Recalvitien de José Antonio Suárez y Alberto Iglesias. Tercer cajón del podio para el debutante en Rally 2 desde Sport & Lluy y Citroën Rally Team, Diego Rilova y Ángel Luis Vera, el equipo asturiano. Cuarto es Rubén Iván Ares, mejor conocido como Iván Ares, y José Pintor, a ya 1 minuto 51. Y quinto es Alex Villanueva y José Murado, el equipo de Boyaca, a 2:25.2. Sexto, Daniel Alonso, a 2:26.7. Séptimo es Joan Vinges y su inseparable copiloto Jordi Mercader, a 2:46.2. Octavo, Xavi Vidales y Jordi Areu, a 3:17.5. Noveno, Igor Bulantsev y Normus Konkins, también el reconocido copiloto ruso, a 3:27.9. Y décimo, Jan Skala, el checo también que nos visita, y Jiri Skorepa, a 3:38.0. Sergi Pérez llega a esa línea de meta en este tramo cronometrado. El piloto catalán, campeón del Volant Rack. Vimos cómo salía también el piloto ruso y cómo se iba disputando ya esta parte de los Rally 4. Vemos a Félix David en la zona de Genovés. La verdad que, David, si tú me hace 20, 25 años, cuando yo empecé a trabajar en todo esto, me dices que nosotros podemos estar en directo, llevando un rally en Tenerife, estando con las imágenes del Campeonato de España en Lorca, que estamos montados aquí donde no tenemos ningún tipo de antena que nos lleve la señal, sino que esto se llama todo Internet y esta es la red de redes que nos tiene comunicado. Yo, desde luego, no sé si hubiese seguido adelante, porque la verdad es que esto, la tecnología me está asombrando cada día más de lo que es capaz de hacerse, bueno, pues con ganas y con ilusión y teniendo esa red de redes, llevar la señal, pues, al mundo mundial, llevar la tele y la radio al mundo mundial y además tener la oportunidad de estar aquí en el municipio de Los Ralejos, en la zona alta, en Palo Blanco, llevando también las imágenes de lo que se está viviendo en el Supercampeonato de España de Rally, en el Rally de Tierras Altas en Lorca. La verdad que fenomenal el trabajo de nuestro compañero en la parte técnica, de los compañeros que componen o los que hacen cada día el trabajo aquí en este equipo que se llama Fórmula Motor. Que yo aquí soy el becario, que acabo de llegar, que llevo aquí, bueno, no llevo ni 48 horas perteneciendo a este equipo, pero que me siento orgulloso del trabajo y del esfuerzo que se hace para que todo esto sea una realidad. Eso está ocurriendo en Lorca, en cómo estaban las cosas, nos decía el amigo Viti, de cómo están las clasificaciones. Aquí en Canarias, pues Miguel Ángel Suárez manda la primera cita del Campeonato de España de Rally del Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto. Acumula después de 5 tramos, 38 minutos 43 segundos, 5 décimas. La segunda posición para Jan Cerny y para Peter Chernowski con el Hyundai i20 Rally 2, que tiene una diferencia con el líder de 11-2. La tercera posición hasta ahora se escala para Enrique Cruz y para Geray Mujica, que han recuperado muchísimas posiciones después de los doble pinchazo en el tramo de San Juan de la Rambla. Ahora están a 1:51.9 del líder y a 1:47 de Jan Cerny. La cuarta posición para Sergio Fuentes y para Riday Bonilla a 1:53.3. Aquí puede haber chicha porque está solo a 1 segundo y 4 décimas Sergio Fuentes de Enrique Cruz. ¿Quién tirará para arriba? ¿Quién tirará para abajo? Entre el tercero y el cuarto clasificado. La quinta plaza para Pedro Javier Afonso, que ha perdido tiempo en este tramo y le descuelga 2 posiciones en la general y está a 2:0.1 del líder. La sexta posición aquí también es para Manolo Mesa, que pierde un puesto y está a 2:07.6. La séptima posición para Fernando Cruz, que está a 3:21.9 del liderato. Octavo es Iñaki Saiz de la Masa y Tomás Pérez con el Mitsubishi Lancer a 3:58.9. La novena posición para Javito Afonso en el debut del equipo del Copy Sport con el Ford Fiesta Rally 4, con una diferencia de 4:46.5 del líder. Y el cerrando el top 10 es para los padre e hijo Ulises Lorenzo Junior, Ulises Lorenzo Senior, que están a 5:36.8. El hueco que se ha abierto entre las 10 primeras posiciones, hay 5 minutos y medio de diferencia entre el líder y el décimo clasificado. Décimo primero es Félix Brito, con esos problemas
que ha tenido en el día de hoy, aunque aquí puede intercalarse algún piloto después de que vayan llegando a línea de meta de los siguientes tramos, porque Félix Brito está a 7 minutos y un segundo del líder. Y el que acaba de entrar en la meta ahora mismo en la zona de las cruces, ahí en Garachico, es el SEA 600 JTR de Israel Marrero, el piloto de Calzado Celi, que ha marcado 9:18.2 para el último vehículo que ha entrado en la meta de este quinto tramo cronometrado, el más largo del rally de 12 kilómetros de recorrido, el denominado Hico de los Vinos, Garachico, El Tanque. Son tres municipios de los siete que están involucrados en el montaje de esta 39 edición del rally Orbe Came Norte Trofeo Sicar. Siete municipios del norte de la isla de Tenerife. Me quedo siempre con las palabras de don Francisco Linares, el alcalde del municipio de la Villa de Orotava, que siempre recalca en cada una de las presentaciones del Rally Orbe Came que el deporte del motor ha sido capaz de unir cosas que otros eventos no han logrado dentro de la política. El rally ha llegado a tener hasta 10 municipios, bueno, pues dentro del recorrido, y en esta ocasión, bueno, pues tiene concretamente 7 municipios dentro de la propia organización del rally. Vamos a ir esperando poco a poco lo que va sucediendo, vamos a ver lo que ocurre en este tramo en cuanto a las copas, porque ya, bueno, pues a partir de ahora la información se va a centrar solo en este tramo cronometrado hasta que arranque la segunda pasada por el tramo cronometrado de Hico de los Vinos, de Cueva del Viento, Las Crucitas, La Guancha, que será a partir de las 14:42, es decir, en 42 minutos arrancará nuevo tramo cronometrado. Aquí en directo se lo estamos contando con el equipo de Fórmula Motor, con el trabajo de muchísimos compañeros que están por aquí, bueno, pues disfrutando y llevándole el trabajo para que ustedes que están en casa ahora mismo sigan como si estuvieran a pie de pista el rally, y como no, con el agradecimiento a esas empresas que siguen apostando por el trabajo de este equipo. Y como no, la noticia del rally con los ralejos, con el deporte, la clasificación con Archie Auto Ford y los mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales con la Repsol de Palo Blanco, utilizando como siempre el eslogan de la escudería Daute. Utiliza el sentido común, es el eslogan de la escudería Daute para el buen desarrollo de esta 39 edición del rally Orbe Came Norte. Y como no, hacer mención a Isaac Hernández, QSP, el ingeniero que prepara ya próximos cursos, estate atento a sus redes. Hola Autoescuela Chingero y Colón, con Isaac León, que fue presidente precisamente de esta escudería Daute, entidad organizadora de la prueba, especialista en la homofobia, el miedo a conducir, y confía en ello y disfruta al conducir. O Autorepuestos Nucho, que tiene nueva nave en el polígono San Jerónimo, fácil de llegar en primera línea a la autopista, son especialistas en repuestos de la marca Wagen, de la marca de los vehículos de la marca Wagen, es decir, en Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, además tienen especialistas en Mercedes, Opel y BMW, 25 años de experiencia, ya sabes, nuevas instalaciones en el polígono San Jerónimo en La Orotava. Para más información, www.nucho.com. Y como no, el agradecimiento de una manera muy especial a los patrocinadores que en el día de hoy están apoyando este equipo de Fórmula Motor, a El Chispazo Garaje, Big Racing Servicio, Los Realejos con el Deporte, Repsol de Palo Blanco, Servicio Manolo Mesa, a la escudería Dauter Alejo, Calzado Celi, Servicios Junquito, Lim Gomera, Autos Nicolás Mesa, Euroneumático, aquí en Los Realejos, en Los Barros concretamente, a Isaac Hernández con QSP, Transporte Febrigar, Autoescuela Chingero y Autoescuela Colón, GT3 Group, a Serigrafía Santa Úrsula, Antonio Suárez Baute Hijo, Autorepuestos Nucho y New Mecafal son los patrocinadores en el día de hoy para poder estar aquí desde la Repsol de Palo Blanco llevándole el Campeonato Regional de Rally de Asfalto en su primera cita de la temporada 2023. Pues sí, la verdad que también estamos pues a la espera también de poder dar también clasificaciones de las distintas copas, de los distintos certámenes, una vez ya pues se establezca el modus operandi del rally, una vez que tengamos ya más vehículos por el tramo del tanque, vamos a echar una revisada también a nuestro Aralog, a nuestro GPS. De momento están los vehículos ahí de 2 en 2 minutos, parece ser, 21, 23, 24 solamente en pista, y también pues muy pendientes también en tierras peninsulares en Lorca, como veríamos hasta hace un momento. Y además tenemos la información de que nos va llegando a las últimas noticias de la propia página. A las 13:47 se publicaba, se retira el vehículo número 28 de Eloy Moisés González y Roberto Correa en el tramo 4. También se retira el participante número 22, el de Moisés León Padilla y Borja Pérez en el TC4. Y además no confirman que se asigna de forma definitiva a los participantes 22,
32, 35, 33, 34 y 21 neutralizados en el tramo 1 y también se le asigna a ellos el tiempo realizado en el tramo 4. El último que ha llegado al único tramo que tiene actividad ahora es Oliver Negrín y Esther Hernández con Renault Clio Cab varando el crono en 9:52.7. Ese es el último vehículo que ha llegado a línea meta y que tiene ya tiempo en su pantalla. Pequeño compás de espera ahora hasta que arranque el siguiente tramo, a ver cómo van marchando las cosas. 11 segundos, dos décimas, eso es un abrir y cerrar de ojos en un desarrollo de un rally. Nos queda mucho rally por delante, nos queda el tramo cronometrado de Cueva del Viento, Las Crucitas, que antes lo ganaba Jan Cerny y que puede ser ahora un poco la piedra de toque de esa primera y segunda plaza. Nos queda volver a la Orotava, concretamente a la avenida Mercedes Pinto, para hacer el siguiente reagrupamiento y parque de trabajo, y nos quedan los tramos de la tarde, el de Camino de Llana, Orotava, la Piñera, que será a las 16:44, el Dicó de los Vinos, Garachico, El Tanque, que se está celebrando ahora y que su segunda pasada va a ser a las 17:41, y el noveno y último tramo del Rally Orbecame en su 39 edición, el tramo de Villa de San Juan de la Rambla, a las 18:41, 7:20 de la tarde, arrancará el último y definitivo tramo de este rally, para que a partir aproximadamente de las 8:10 de la noche los vehículos lleguen a la zona del aparcamiento de la finca El Llano, en Los Relejos, y a la avenida Los Remedios, donde se pondrá la guinda final a este pastel que se llama 39ª edición del rally Orbecame Norte Trofeo SICAR, la prueba inaugural del regional de rallies de asfalto que se está viviendo hoy, que ha puesto la piedra de toque aquí en la isla de Tenerife, más concretamente en el norte de la isla tinerfeña. Pues sí, también veíamos ya, seguimos viendo movimiento a pesar de estar bastante poco continuado. Veíamos a Néstor Vera y ya Isabel, a los hermanos Vera también en esa zona donde está el compañero Giovanni. También vemos acción en Lorca, vemos esa preciosa parte de asfalto a Manu Gómez y a Adrián Sánchez con ese Peugeot 208R2. Y también a la espera del vehículo número 25 que está también en el trazado. El vehículo nada más y nada menos que de Cristo Padilla y Goretti Martín, y también a la espera de comenzar tanto los trofeos N3 como la Copa 1600 Realejo con el deporte en sus grupos 1 y 2. Tenemos en control stop, ahí vemos esas preciosas imágenes del control stop de Lorca, y tenemos en cámara a uno de los pilotos rusos. Tenemos en cámara, ya tenemos también los tiempos por fotomotor, la página fuente de confianza también de cronometraje en las pruebas del Super Ser. Vemos a la pareja rusa formada por Alexander Semenov y Maxim Yuskevich. Intercambiando la información del Supercampeonato de España de rallies de asfalto desde Murcia, desde Lorca, con el rally Tierras Altas, y como no también la de la 39 edición del Rally Orbecame. Nos hemos quedado un poquito escasos de información ahora con el parón o con la neutralización del tramo de Palo Blanco, el tramo cuarto tramo que teníamos ahí previsto tener todas las imágenes y la voz de nuestro compañero Jonay Díaz de Ara en el control stop. Por ello estamos rellenando con estas imágenes, vamos a estar un ratito más aquí en antena y luego ya haremos el corte y nos iremos hasta las prácticamente 4:30 de la tarde, cuando va a arrancar de nuevo el séptimo tramo, el que tenemos en directo previsto llevarle en jornada de tarde en el día de hoy. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre a partir de ahora, vamos a ver lo que ocurre en ese tramo, que va a ser un poco el tramo más revirado y más difícil para los pilotos, el de Cueva del Viento, Las Crucitas, La Guancha, a las 14:32 será cuando arranque el tramo en 25 minutos, y ahí podemos ya un poco ya ir definiendo lo que ocurra en el resto del rally, porque nos quedaría por la tarde todavía tres tramos cronometrados: el del Camino de Llana, la Piñera, Los Relejos, el Dicó de los Vinos, Garachico, El Tanque, y el de Villa San Juan de la Rambla. Pero bueno, pues depende de lo que ocurra en ese tramo, un poquito ya podemos ir poniendo a cada uno en su sitio. ¿Será Enrique Cruz capaz de mantener esa tercera plaza? ¿Sergio Fuente, que está a 1-4, será capaz de arriesgar un poquito más? Y si Enrique se duerme un poquito, arrebatar la tercera plaza, ¿será Enrique Cruz capaz de, bueno, pues de abrir hueco con el piloto guimarero Sergio Fuentes y mantenerse y, bueno, pues prácticamente asegurarse en ese último cajón de podio después de haber ganado el primer tramo de la mañana y encadenársele una serie de problemas al Ford Fiesta R5 del equipo del Copy Sport, del Oro Parque y de Disa?
qué será lo que haga Miguel Suárez a partir de ahora. No dormirse los laureles, porque desde luego no puede, porque llega Jan Cerny por detrás, muy, muy, muy pegadito a 11 segundos, dos décimas. Esto, el equivocarte de un cambio o el hacer una mala trazada y irte largo, puedes perder los 11 segundos y puedes perder el liderato de la prueba. Todo ello queda, por, como digo, todavía en esta jornada de sobremesa tarde en el día de hoy. Lo de Enrique, creo que no se le ha añadido todavía la penalización de 10 segundos de ese retraso en el en la entrada al control, y realmente sería quinto Enrique ahora mismo, con un tiempo de 40-45-4. Sí. Estaría a 8,6 de Sergio Fuentes y a poco más de 3 segundos de Javier Afonso. Sí, porque tiene 4-35-4, hay que sumarle 10 segundos a Enrique. Y estaríamos muy pendientes de ese dato, porque Enrique, bueno, pues no aparece aquí la penalización, ya lo decíamos anteriormente, que no tiene aún la penalización que estamos nosotros suponiendo que tiene después de haber salido en una posición rodada en el tramo cronometrado último que se está viviendo, el de Codos de los Vinos, Carachico, el tanque, que salió un minuto después del propio Miguel Suárez. Ya lo comentaba en el tramo de Palo Blanco, que llevaba algún problema, y seguramente, bueno, pues en ese intentar solventar el problema, llegaban un minuto de penalizado. Y no veas cómo duele el llegar penalizado después de un esfuerzo de esto a un control horario. Te lo digo por experiencia propia, que la verdad que, bueno, pues llega destrozado y diciendo, jolín, lo que he echado en correr en la carretera, acabo de perderlo por tener un problema de este índole técnico. Y 10 segundos son 10 segundos, sí, es poquito tiempo, pero en un rally 10 segundos es un montón de tiempo lo que te descuelgas en la clasificación. Pues sí, la verdad que de hecho, pues es uno de los factores que no podemos ver como aficionados, ¿no? Siempre solemos alojarnos en los tramos cronometrados, pero bueno, a veces, pues si ya pues conoces tanto esta dinámica, como bien has comentado, pues puedes ver, de hecho, el Mundial de Rallys también ha hecho bastante hincapié en esto y nos ha llevado pues la última hora de esos enlaces, ¿no? De esas, de cuando surgen los problemas, esos momentos angustiosos en los enlaces donde el tiempo pues se vuelve un factor determinante en caso de problemas mecánicos en el camino hacia los tramos. Y bueno, pues es algo que siempre pues es un factor a tener en cuenta. Siempre corres contra el tiempo, tanto en vía pública, siempre respetando las indicaciones de tráfico, y también pues dentro de los tramos cronometrados. Todo cuenta, todo suma. Todo suma, desde luego que sí. Desde aquí, gracias a los, bueno, pues a los amigos y a la gente que a través del teléfono, no para el teléfono de Camera en la Mesa, dándonos las gracias por estar aquí y llevarle la información. Bueno, pues nosotros lo hacemos, ¿qué quieres que diga? Con todo el gusto del mundo, el volver a estar aquí en las ondas, estar de nuevo en una pantalla y llevarle la información del mundo del motor con ese estilo que hace ya, bueno, pues no voy a decir cuánto, pero sí unos cuantos años, no voy a decir la cantidad exacta, pero sí unos cuantos años, bueno, pues creamos y que tanta acogida tuvo. Nosotros no cambiamos, somos los mismos, somos el mismo estilo, y que en cada uno de los medios en los que he estado, en cada uno de los proyectos en los que he estado, sigo con el mismo estilo, y creo que a la gente le gusta, y bueno, pues ellos lo ven, lo ve uno recompensado con los mensajes que nos llegan a través de los distintos amigos y compañeros que nos están haciendo llegar a través de la propia, bueno, pues de internet, y como no, también a través del WhatsApp particular, que el teléfono no para de rodar por la mesa. Vamos a seguir adelante de inmediato. Madre mía, el salto de Miguel Suárez, impresionante, estaba a más de, o a un metro prácticamente del asfalto, ¿eh? Pues sí, la verdad que también veíamos vídeos en la pasada anterior de Jan Cerny, sobre todo, y veíamos pues cómo se levantaban los vehículos en esa zona pues ascendente de Cueva del Viento, si no me equivoco, y es la verdad que un auténtico lujo. Además tiene el fotógrafo tuvo buen estilo, quedó el pino centrado a la derecha, se ve detrás la montaña y los aficionados, es decir, esa foto está para enmarcar, ¿eh? Pues sí, la verdad que son momentos inmortalizados, ¿no?, que nos dejan estas nuevas zonas, estos nuevos tramos cronometrados. El último de los vehículos participantes que aparece como abandono es el que le había comentado, el de Vicente Bello y el de Ricardo Fuentes. En el debut con el Opel Corsa, en el tramo 4 se quedaba fuera Vicente Bello con un golpe en la parte delantera. A ver si adivino exactamente en qué zona es, porque es en el tramo de Palo Blanco. Pues prácticamente después del cruce, ¿eh? Efectivamente, lo comentamos antes, incluso nos lo indicaba perfectamente en el GPS, ¿no?, que se encontraba pues en esa zona una vez ya pasas pues las enlazadas de derecha e izquierda, pues ahí mismo. Prácticamente del cruce para abajo a 200 metros. Efectivamente. Antes de llegar a la antigua entrada de Palo Blanco, es donde tuvo el golpe
Vicente Álvarez, que tengo aquí una fotografía, bueno, un poquito de daño en la carrocería, parte delantera, pero lo bueno de todo esto es que tanto Vicente como su copiloto Ricardo Fuentes están perfectamente. Por ello se ha neutralizado la segunda pasada por ese tramo de Palo Blanco y que ahora mismo, bueno, pues la actividad toda está centrada en esa zona de ICOD, el tanque Garachico, donde ahora mismo los vehículos están pasando. Esa imagen que tenemos ahí en su pantalla, bueno, pues esa imagen que está a la vez compensada con lo que está viviéndose en el Campeonato de España, en el Rally Tierras Altas de Lorca, donde se sigue viviendo, como digo, esa nueva cita del Campeonato de España, el Campeonato de España mixto, el Supercampeonato de España, rally de asfalto, rally de tierra. Pues esta prueba es del Supercampeonato de España que se está viviendo y que está nuestro compañero Ian Montgomery, nuestro director de Fórmula Motor, ahí con Natalia y con todo el equipo, bueno, viviéndolo a pie de pista, como se hace para, con este equipo de Fórmula Motor en la totalidad del Campeonato de España o del Supercampeonato de España, la presencia canaria ahí con la voz de Ian Montgomery, que se ha hecho, bueno, pues el speaker oficial de la Real Federación Española de Automovilismo. Pues sí, también veíamos en Lorca precisamente al piloto uruguayo Andrés Mainiara, está en este caso acompañado de Andrés Blanco, ex copiloto de Diego Ruilova, en este caso a Eriday Bonilla, su habitual copiloto, pues está aquí, se encuentra en el norte de Tenerife disputando el Campeonato de Canarias de Rally Asfalto que ya ha acordado con Sergio Fuentes, una dupla muy buena que a mi parecer hacen tanto el piloto Guimarero como el copiloto lanzaroteño, mientras vemos ya también a los diferentes vehículos Rally 4 en Lorca. Veíamos a Samuel Díaz Luis, uno de los pilotos que entra en el top 10 con más participaciones en este Rally Norte. Samuel, piloto o Aridai Bonilla, que ya sabe lo que es ganar un campeonato de Canarias de Rally de Asfalto. Efectivamente, junto a Enrique Cruz, si no me equivoco, en el año 2015. Bueno, pues son informaciones que poco a poco vamos llevando, son datos e información que poco a poco le vamos intentando, bueno, pues que usted que está en casa, que está ahora comiendo al mediodía, que está usted disfrutando de la familia, pues nosotros estamos aquí para acompañarnos. Ábranos la puerta, encienda la tele o encienda internet o escúchenos en la radio, que queremos ser uno más en el acompañamiento en esta jornada de sábado 15 de abril de 2023, donde se está celebrando la 39 edición del Rally Orbecame Norte. Nosotros instalados aquí en la Repsol de Palo Blanco, en este set que hemos montado en la mañana de hoy, que prácticamente cuando llegamos aún la luz del día no se había hecho una realidad, pero que con ganas y con esfuerzo estamos llevando adelante toda y cada una de las incidencias, todo y cada uno de los datos de este rally. Estamos muy cómodos trabajando aquí, estamos a la sombra, no nos hemos quitado ni la chaqueta porque hace fresquito aquí en la parte alta del municipio de Ronalejo, en el norte de la isla, pero la otra parte es la gasolina que llevamos en las venas y estamos, bueno, pues disfrutando en el día de hoy de este nuevo, bueno, pues de esta nueva ilusión de pertenecer al equipo de Fórmula Motor con todo y cada uno de sus componentes, que, bueno, pues la verdad que tienen una calidad impresionante y tienen una profesionalidad inconmensurable todos y cada uno en su faceta en este equipo que comanda Ian Montgomery y que tiene un magnífico equipo de trabajo tanto en la carretera como aquí en la parte técnica. Pues sí, ya mientras vemos más movimiento por Lorca, en tierras aquí canarias, en el norte de la isla de Tenerife, nos vamos hasta nuestro GPS magnífico de VMRM Motor. Tenemos a vehículos 32 y 33 en pista. Veíamos a Samuel Luis y también dentro de poco vamos a ver a José David Benito, ya dentro encuadrados del grupo 1 de la Copa 1600 Realejos con el deporte. Ya Samuel se encuentra en la zona de descenso del tanque y ya toma la partida también el vehículo número 34 de Cristian del Castillo y Juan José del Castillo. Y por otra parte, la parte técnica del rally que no para, la parte de organización que no para, en este caso los comisarios deportivos y dirección de carrera, bueno, pues han acordado asignarle provisionalmente como tiempo a los vehículos que fueron neutralizados en el tramo 4, a los que hicieron en los tiempos que realizaron en el tramo 1. Hubo gente que fue a la inversa, que los que hicieron en el tramo 4 fueron para el tramo 1 y otros que fueron los que hicieron en el tramo 1 se los pusieron en el tramo 4. Bueno, pues a los que se vieron afectados en el último parón de rally, en el tramo 4, los tiempos provisionalmente que se han encomendado o que se le han puesto en su casillero son los que realizaron estos vehículos que se vieron afectados en el primer tramo de la mañana, en el tramo 1, la primera pasada por el tramo de Palo Blanco. Es información que nos llega a través de la página web de VRMR de nuestro gran amigo Víctor en la isla, el hombre de la isla de los volcanes, que es quien lleva la parte de la logística informática en este 39 Rally Orbecame Norte. Pues sí, la verdad que siempre pues
VMRM pues nos ofrece la verdad que una información bastante completa, ¿no? Siempre pues detalles que nos ayudan en los medios de comunicación aquí a transmitirle también toda esa información a nuestros espectadores, las mejoras de cada piloto entre tramo y tramo, tiempos intermedios, GPS, también pues control de la misma dirección de carrera, es una herramienta que se ha vuelto pues indispensable en los centros de datos de dirección de carrera, y pues la verdad que seguimos también pues sumando en esa parte tecnológica pues mucha ayuda en los tramos. Vemos ya también siguen pasando los vehículos, sigue el polvo en suspensión en Lorca, bastante polvo, sobre todo también destacarlo en esa jornada de ayer del shakedown, el tramo de calificación donde Cohete Suárez hacía lo propio, era pues creo que 9 décimas más rápido que Jan Solans. De momento en el cómputo general lidera Javi Pardo por 39 segundos, el piloto gallego subcampeón de Europa de rally pues ya va haciendo también lo propio en su programa con el Super Ser, junto a MRF también, y junto a la marca coreana, junto en Hyundai y 20 Rally 2. Vemos también a los distintos vehículos Rally 4, también R2 atmosféricos, también se les echa de menos ese sonido atmosférico de esas categorías soporte. Ya también volviendo a Tenerife, tenemos ya el vehículo 34 en marcha, tenemos ya también a Cristian del Castillo en estos 12 kilómetros con 2, tramo más largo de la 39 edición del Rally Orbe Came Norte, en marcha todavía, y ya pues a José David Benito y a Santi González no les debe quedar mucho para llegar a meta. Ya bajando por la zona del tanque, también arranca el vehículo 35, José Kevin Pacheco, ya todo listo y ya pues también casi que terminando con este grupo 1 de la Copa 1600. Bueno, pues de inmediato vamos con los datos y la información. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino para, bueno, pues cargar pilas y estar a pleno rendimiento en la última pasada por este tramo cronometrado. Seguimos viendo imágenes de esa zona del kilómetro 6 de la TF82 en ese tramo cronometrado de Codos, Vinos, Garachico, El Tanque. Vamos a hacer un resumen de lo que se ha vivido hasta ahora en la cabeza del rally después de este tramo cronometrado, quinto de la jornada, y también de cómo van las distintas copas hasta el tramo donde hayan tenido, bueno, pues tiempo asignado los diferentes participantes, tanto en la Copa 1600, los relevos con el deporte, como en la Copa N3. En la clasificación general, después de haber vivido 5 tramos de los 9 que tiene el rally, Miguel Suárez y Eduardo González son líderes de la prueba, acumulando 38 minutos, 43 segundos y 5 décimas. La segunda posición para Jan Cerny y para Peter Chernokov con el Hyundai 20 Rally 2, que están a 11-2 del líder, con la salvedad de que tenga o no la penalización Enrique Cruz, que no está puesta. Ahora mismo en la clasificación de la prueba aparece tercero, que estaría con 40-35-4 de tiempo acumulado. Si le sumamos los 10 segundos, estaría con 40-45-4 y caería hasta la posición número 6 de la general. Pero por los datos de la información que tenemos de la página de VMRM, bueno, pues Enrique Cruz estaría tercero con una diferencia con el líder de 1.51.9, que puede ser 2.01.9 cuando le pongan los 10 segundos. La cuarta plaza en clasificación sería para Sergio Fuente y para Aridai Bonilla con el Citroën C3 Rally 2 a 1.53.3. La quinta para Pedro Javier Afonso y para Samuel Martín, que después de este tramo han bajado 2 posiciones de la general y estarían a 2 minutos 0 segundos, 1 décima. La sexta posición para Manolo Mesa y Víctor Pérez con el Suzuki Swift a 2.07.6. La séptima plaza para Fernando Cruz y Tecoriz Hernández con el 208 Rally 4 a 3.21.9. La octava plaza para Iñaki Saiz de la Masa y para Tomás Pérez con el Mitsubishi Evolution a 3.58.9. La novena posición para Félix David Alonso y Rubén Fumero a 4.43.3. Y la décima posición sería para Javi Afonso y para Alejandro Rodríguez con el Ford Fiesta Rally 4 a 4.46.5. La décima primera para los Ulises Lorenzo Padre y Ulises Lorenzo Junior a 5.36.8. La decimosegunda plaza sería para Manasés Llanes y para Sebensuy Valiente a 6.087. La decimotercera para Samuel Díaz y Eduardo Guín a 6.16.2. La decimocuarta para los hermanos Vera, es decir, para Néstor Vera y Aizar Vera, con el BMW Compact a 6.23.0. La decimoquinta para el otro BMW, el M3G30 de Cristo Martín y Goretti, de Cristo Padilla y Goretti Martín a 6.59.3. La decimosexta plaza sería para Félix Brito, arrastrando problemas desde el principio del rally, estaría a 7.01.2. La decimoprimera para José Benito Dorta y Santiago González con el Peugeot 106
a 7.13.5 y la 18ª para Israel Marrero, Santiago Morales con el SEAT 600 JTR a 7.17.6 y la 19ª posición para Miguel Ángel Quintino y para Carlos García a 8.18.3 y el 20, momentáneamente pendiente de que sigan entrando vehículos y que se puedan mover algunas posiciones, sería para Oliver Negrín y Esther Hernández con el Renault Clio Cab, que estaría a 8.24.4 de el líder. Son las 20 posiciones provisionales después de 5 tramos cronometrados. Mientras tanto, ¿cómo están las cosas dentro de la Copa 1600 Los Realejos con el deporte? Pues nos vamos ya, nos entramos, dentro del grupo 1. De momento son dos los participantes que han llegado a este TC5. Nos iremos también al TC4 para conocer ya una vez los ajustes hechos de esos tiempos de la neutralización. Pues podemos conseguir una actualización, una clasificación más completa, pero de momento Samuel Díaz se impone a David Benito por 57,3. Y nos vamos, como bien decíamos, al anterior tramo una vez aplicados los registros. De momento es Pedro Jesús Cabrera y Adán Méndez, retomado Racing Team, los que lideran solamente por 2,8 sobre Samuel Díaz y Eduardo Aguín, que da lucha en esa cabeza del grupo 1. Tercero ya ha descolgado a 1 minuto 17 Iriome González y Mónica González. Cuarto, José David Benito y Santi González a 1:21.0. Y cerrando ese top 5 del grupo 1, Jesús Galán, Ray Coliva. Sí, nos vamos rápidamente al grupo 2. También después de este TC4, no han tomado la partida aún en el TC5 los vehículos de este grupo 2. Ya Yerin Raúl se distancia mucho más con Simón García. 23,5 es esa diferencia entre el piloto de Palo Blanco y también el piloto del Nissan Micra, que vuelve al certamen de Los Realejos con el deporte. Tercero es Edu Díaz a 1:12.8. Cuarto, Javi Mesa y Isidro Rodríguez a 1:44.0. Y también cerrando ese top 5 de la Copa 1600 Grupo 2, también otro de los repetidores dentro del certamen, ya caras conocidas como es Josep Real y Samuel González a 1:47.9. Son los datos de la clasificación que estamos conociendo de la mano de Archie Auto Ford, concesionario de la marca para Canarias, nos trae la clasificación para el equipo de Fórmula Motor. Y la noticia del rally la conocemos con Los Realejos con el deporte. Hasta 20 pilotos se han quedado fuera ya del desarrollo en estos 5 tramos cronometrados que estamos viviendo. Dentro de los llamados a estar en puesto alto, reseñar la baja de Fran Suárez con salida de carretera y Néstor Gómez en el tramo 3, en el tramo de San Juan de la Rambla, y también, como no, la del coche número 9, la de Jonathan Morales y Ray Hernández, que abandonaban en el enlace del tramo 1 al tramo 2, hacia el tramo de Cuba del Viento. Se quedaba también el Clio R3, que hacía debutar en el día de hoy aquí el bueno de Jonathan Morales. Como digo, 20 pilotos que se han quedado ya fuera después del paso por 4 tramos cronometrados en la jornada de mañana. Te nos queda todavía mucho rally por delante y tenemos que ver lo que ocurre a partir de ahora, a ver si no inflamos esta lista de abandonos que ha tenido esta 39ª edición del Rally Orbe Camenorte en el día de hoy. 2:26 en la Comunidad Canaria. Vamos a hacer ya un mínimo alto en el camino. Vamos a dejar momentáneamente la información que ha generado esta segunda sección del rally hasta este momento. Volveremos a eso de las 4:00 p.m. para llevarle la información de lo que se viva a partir de las 4:34. Que es cuando arranque de nuevo la información en el tramo donde estamos situados nosotros, en el tramo de Palo Blanco o en el denominado tramo Camino de Chasna, La Orotava, La Piñera, Los Realejos, que será el 7º tramo cronometrado. Nos queda el 7º, el 8º, que será Ico de los Vinos Garachico, El Tanque, a las 17:41, y el último tramo, el de Villa de San Juan de la Rambla, en su segunda pasada, a las 18:31. Para a eso de las 20:10 llegar los vehículos al municipio de Los Realejos y dar por finalizado esta primera cita del Campeonato Regional de Rally de Asfalto, que desde primeras horas de la mañana se lo está llevando el equipo de Fórmula Motor.